Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Maravilloso, pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo.
decidido a apartar su mirada hacia el árbol. Y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis manada pequeña, porque grande es nuestro galardón. Mantengámonos con su palabra.
En el tiempo de
nos irá a conocer. La mayor bendición para Efraín, oh, y después para Manasés. El misterio del séptimo ser y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto, el que no Él responderá con ellas, tu herido.
con ellos viendo la casa de mis amigos. Se salió de la cárcel y reveló el sepulcro serio de los años de abundancia y de los años de escasez. Recibió una esposa de ti. En el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición daré para ti, y después para Manasés. Del séptimo ser y de la fiesta de expiación. Del séptimo ser y de la fiesta de expiación. En aquel día abre el llanto. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde que Dios aún nos tiene con vida. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos ante ti, ante tu presencia, con mucha honra, con mucho respeto, Padre amado, en agradecimiento de que tú nos has dado un día más de vida, Padre. Permite aprovechar el tiempo a lo máximo, Señor. Permite que esa milésima parte de tiempo, ese segundo, ese minuto que va, permite agarrarlo, Señor, y hacer algo por ti, oh Padre, porque ya no hay más tiempo, Señor. El mensaje de Apocalipsis 17, el mensaje que estaba revelado y estaba escondido para sabios entendidos, tú los revelaste para pequeñitos que quieren aprender, oh Señor. Eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas, oh Padre. Nuestro mensajero profeta gentil se fue en la cena, pero ha quedado estos gloriosos mensajes en la cual nos permite comer el libro. Y de esa manera cumpliendo Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Apocalipsis 22, 10, oh Padre, nos permite que hablemos y no cerremos este glorioso libro que tú nos abriste, Señor. Entonces en esta tarde
Pedimos, oh Padre, que nos des el libro abierto, permite entrar en la cena para comernos la comida especial de los águilas, oh Padre. Gracias, Señor, los hermanos también y las hermanas que estarán en la cena, Señor, juntamente te decimos muchas gracias por este privilegio. Iniciamos este compañerismo, esto es la lectura de su glorioso mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje titulado La marca de la bestia. Este mensaje fue predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 17 de febrero del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 66. Dice: Por acá viene esta iglesia. Judas, habiendo rodeado, engañando a través de justificación por obras, llegó a santificación, salió sanando a los enfermos y tuvo toda clase de campañas de sanidad, etc. Y volvió. Pero cuando fue cuestión de recibir el Espíritu Santo, él mostró claramente sus colores. Ahora, para ustedes, mis amigos wesleyanos, nazarenos, peregrinos de santidad, no para herirles los sentimientos, no anden llamando locos a aquellos que hablan en lenguas. No les llamen de santos rodadores o aleluyas, porque vean, Judas casi llegó. Usted me dice, la santificación completa es en realidad el Espíritu Santo. En eso difiero con usted, santificación es lo que limpia el vaso. El Espíritu Santo es lo que llena el vaso. Correcto. Aquí está un vaso. Digamos que lo encontré y está todo embarrado con lodo allá en la jaula de las gallinas. ¿Ustedes, hermanas, le servirían agua en ese vaso? Yo no quisiera ser su esposo. ¿Qué es lo primero que haría? ¿Lo levanta del lodo cenagoso? Ese acto es la justificación. Luego, ¿qué hace? Lo pasa por un proceso de hervir y esterilización para limpiarlo. ¿Qué significa santificar? Es una palabra compuesta del hebreo. ¿Qué significa ser limpiado y colocado a un lado para servicio? Correcto. La palabra santificar en el idioma inglés significa hacer limpio. En el hebreo significa hacer santo. En el griego quiere decir santificar. Santificar. Hacer santo y hacer limpio es todo lo mismo. Entonces, es que santificado y puesto a un lado para servicio. Pero bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados y colocados en servicio y serán sellados para el día de la redención. Oh, hermanos, es el sello del Espíritu Santo. Ese es el sello de Dios. Correcto. 67. Ahora los judíos son los próximos a recibirlo. Los pentecostales lo han tenido. Los metodistas, los bautistas, todos salieron de distintas organizaciones y están sentados aquí en esta noche. Yo mismo era bautista. Todavía soy bautista, pero soy bautista pentecostal con el Espíritu Santo. Soy un bautista nazareno pentecostal presbiteriano. Ustedes saben lo que quiero decir de todo eso. Es que es el Espíritu Santo y eso es lo que importa. Y eso fue lo que me selló en el reino de Dios. Y es lo mismo que ha sellado todo metodista, todo católico, todo presbiteriano. Todos somos seres humanos y por un solo espíritu no somos unidos en una iglesia, ni que pertenezcamos por una estrecha de manos, ni por una sola agua. Pero por medio de un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo, por medio del Espíritu Santo y sellados hasta el día de nuestra redención. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Bien, ¿lo creen? Recuerden, sobre la tierra solamente va a haber dos clases de gente. Se está haciendo muy tarde y tengo que terminar. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es el sello de Dios? Recuerden, lo presentamos de ambos lados. Esta otra iglesia tibia es del hermano denominacional. ¿Ven lo que digo? Es uno que camina por un lado. Párrafo 68. Es como dice allí, muchos son identificados allí en Hebreos. Si pecáremos voluntariamente después que haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por ejemplo, una madre.
Alguien me hizo la pregunta, ¿qué significa eso si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? ¿Ya nos quedan más sacrificios por los pecados? Es que aún no ha entrado, solamente ha recibido el conocimiento. Como allá en Israel, cuando estaban ya para cruzar hacia la tierra prometida, enviaron sus espías. Dos de ellos volvieron y dijeron, podemos tomar la tierra. Esos eran Josué y Caleb. Los demás dijeron, no podemos. Y se mantuvieron allí en la frontera hasta morir. Y los que creyeron la promesa pasaron y entraron. Como con una mujer, si un joven recibe un llamado en su vida y dice, pues mi madre lavó ropa sobre una tabla de lavar para pagar mi educación y yo deseo ser un ministro. Muy bien, si se recibe de ministro, se va y obtiene su grado de doctor de filosofía, su bachillerato de artes o los grados que pueda obtener y vuelve y por fin ya es un ministro. Pero luego siempre está codiciando y mirando a las damas de su iglesia y quizás hasta fuma y él sabe que no lo debe hacer y dice, Dios, esto no se ve bien siendo un hombre de Dios, quítame esa cosa, allí está santificado. Una vez más ha llegado a la frontera y mira allá y ve el bautismo del Espíritu Santo, pero dice, si hago eso, la denominación me va a echar, entonces vuelva pues y muera en la frontera, si así lo desea. Párrafo 69. El que pecare, ¿qué es el pecado? Incredulidad. Quiero que alguien me dé un significado de pecado fuera de incredulidad. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ni siquiera llega a primera. El cometer adulterio no es pecado. El fumar cigarros y el beber no son pecados. Son más bien los atributos de la incredulidad. Si usted fuera un creyente, no haría tales cosas. Correcto. Incredulidad. Si descreyésemos voluntariamente, esos son ustedes aquí en esta noche, ustedes presbiterianos, metodistas y todos los que no tienen el Espíritu Santo. Si descreyésemos y voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando uno le da la espalda a Dios, ¿qué está haciendo? Se está sellando del lado afuera y en eso recibe la marca de la bestia y se va alejando, igual que Caín, de la presencia de Dios. Es algo que sacude, ¿verdad? Llegar a la línea de la frontera y luego no creer. Uno lo cree, pero tiene miedo de recibirlo. El que pecare voluntariamente escoge no creer, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Citen eso juntamente conmigo. El que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio de fuego. Y yo pagaré, dice el Señor, Romanos 12:9. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hebreos 10:31. Párrafo 70. Después de que se le ha sido presentado y se le ha mostrado que es el sello de Dios, pero por razón del prestigio o que tenga que sacrificar algo o tenga que salir de su denominación o hacer algo así para recibirlo y luego que usted se aleje, ¿sabe lo que hace? Con eso se está sellando fuera del reino con la marca de la bestia. Cuando Dios le dijo a Caín, ve y adora como tu hermano, trae un cordero, ven y adora como tu hermano y harás bien. Haz como tu hermano y harás bien. Pero él no quiso. Dijo, esto aquí es lo mejor que puedo ofrecer. O lo recibes o lo rechazas. Y desde entonces él fue marcado y se fue de la presencia de Dios. Párrafo 71. Ahora, esto quizás hiera, pero hermano, cuando llega ya en esa mañana tempestuosa llamada cayendo, llamas cayendo por todos lados y la gente llorando y clamando, y escuchó el sonido del barco de rescate que se acerca, quiero estar seguro que mi boleto está en orden. Como dijo el viejito negro, Señor, tú y yo hablamos de esto hace mucho tiempo, no quiero tener ningún problema cuando llegue al río. Correcto. No quiero tener ningún problema cuando llegue al río. No, señor, conviene que se arregle todo ahora.
Y después de esta noche, esto está en manos suyas. El que voluntariamente escoge no creer después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y viendo el ángel del Señor llegar y comprobar todas las cosas de aquí en los últimos días, viendo el Evangelio eterno, predicando por Lutero, viendo la santificación predicado por Juan Wesley y ahora aquí el Evangelio advirtiendo contra la marca, no le da la espalda, acérquese a Cristo. Usted me dice, hermano Branham, ¿eso es lo que más la marca? Sí. Párrafo 72. Permítame darles una escritura. Éxodo 21:6. Si un siervo, esclavo, había sido vendido y luego llegara el año de jubileo. Era el año cuando los sacerdotes del jubileo tocaban las trompetas. ¿Cuántos saben eso? Y se tocaba la trompeta, todo esclavo podía salir libre nuevamente a su casa. Si estaba en el campo desyerbando con el azadón y alguien lo estaba azotando con el azote y escuchaba el sonido, decía, ¿qué fue eso? El sonido de la trompeta del Evangelio, las buenas nuevas. Tiraba el azadón al suelo y le decía al mayordomo, ya no tienes gobierno sobre mí, voy a mi casa, a mi esposa y mis hijos. Fui vendido a la esclavitud, pero escucha usted ese sonido de trompeta. Eso significa que yo soy hebreo y tengo derechos. Yo soy uno que nació con primogenitura. Tengo el derecho de salir libre sin el dinero de nadie. No era cuestión de que si tú haces esto o haces aquello, la cosa entera estaba basada en gracia. Amén. No era si tú haces. Párrafo 73. Pero si escuchas la trompeta, el año de jubileo. El Señor lo predicó, el año agradable, el año de jubileo. ¿Cómo pudiéramos? Pero estoy viendo el reloj. Pero estamos avisados. Pero si escuchas la trompeta, vean, escuchando, ¿cómo viene la fe? El oír. Y no solamente el oír por el oído, pero si lo está oyendo, eso indica que lo está entendiendo, lo está aceptando. Yo escucho. Yo creo. Esteban dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Hechos 7:51. Incircuncisos. Podían oír con los oídos, pero siendo incircuncisos, no podían creerlo. Incircuncisos de corazón y de oídos para entenderlo. Oh, todo es un misterio para mí. Como Caín, o lo aceptas y lo rechazas. Me he unido a la iglesia. Es lo mejor que puedo hacer. Muy bien, Caín. Estás señalando con la marca de la bestia y seguirás en tu denominación. Pero puedes venir a Cristo y ser sellado por el Espíritu Santo. Cada quien puede escoger. Ahora vean, ¿qué es la trompeta del Evangelio? Las buenas nuevas. El Espíritu Santo está presente. ¿Cómo se sabe? Vean cómo obra y las cosas que hace son las buenas nuevas. Párrafo 74. Ahora, ¿qué si este individuo que está deservando dijera, pues no sé si en verdad deseo irme? ¡Ay! 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 Al rechazar la oportunidad. ¿Qué hacían? Su amo lo llevaba a iglesia metodista, bautista, pentecostal o presbiteriana y allí lo llevaba a la pared y con la oreja pegada en la pared le horadaba a la oreja con una lesna. Con ese quedaba señalado o marcado y entonces jamás podía ser libre. Y si usted escucha la verdad y le da la espalda, entonces su oído está tapado y jamás la escuchará. Usted se irá de la presencia de Dios diciendo, mi madre fue presbiteriana, soy igual de bueno como los demás. Su madre vivió en toda la luz que tenía, pero eso allá no es usted, correcto. Caifás vivió en toda la luz que conocía, pero Jesús estaba en la tierra en aquel tiempo. Todos aquellos creyentes ortodoxos tenían sus organizaciones y denominaciones, etc. Y estaban caminando en toda la luz que tenían. Pero la luz estaba ante ellos, pero eran duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, y no querían hacerlo. Luego Dios los selló y los condenó allí mismo en Jerusalén, y murieron y cayeron en el infierno. Correcto. Escojan. Crean al Señor Jesucristo y sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos de su Espíritu con sus lámparas limpias y claras. Párrafo 75, por último. ¿Habrá luz al atardecer? Correcto. Mientras están brillando las luces del atardecer,
¿Por qué no lo reciben? ¿Por qué no se acercan? No vaya a ser que usted sea sellado del lado afuera. No se quede sentado allí, muerto, pero más bien crea en el Señor Jesucristo y sea sellado en el reino. ¿Qué es la marca de la bestia? El haber rechazado el Espíritu Santo, la frontera, después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, Hebreos 6:4, habiendo llegado al conocimiento de la verdad y sabiendo que pueden ver la verdad y ven el conocimiento de la verdad y viendo que está presente y que está obrando y que es correcto teniendo el conocimiento de la verdad y luego apartarse, y ya no queda más sacrificio por los pecados. Igual como Caín allá en el principio, así también será en el fin. Eso está en Hebreos capítulo 10. Y serán marcados y apartados de la presencia de Dios. Y serán bautista, presbiteriano, pentecostal, solamente por denominación, por toda la vida. Servirán a la denominación en vez de servir a Cristo. Servirán a su credo. Sea usted católico, metodista, protestante o lo que sea, pero si es de Cristo, entonces está sellado con el Espíritu Santo. Si no, entonces un día de esto será marcado y solamente le servirá a su denominación. Y es todo lo que jamás conocerá. Y al final será condenado. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este mensaje, La marca de la bestia, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 17 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 76 al 85. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Para finalizar la lectura del mensaje, La marca de la bestia, párrafo 76. Nuestro Padre Celestial, las horas se están oscureciendo. El tiempo está a la mano. Las naciones están en la ruina. Israel está despertando. Se están cumpliendo todas las señales que la Biblia ha predicho. Nos has prometido todas estas cosas y dijiste que ocurrirían. Sabemos que es la verdad, Padre. Yo ruego que tengas misericordia hoy y que salvarás a los perdidos. Concédelo. Y que sean sellados con el Espíritu Santo y que no vayan a despedir al Salvador. Concédelo en el nombre de Jesucristo. Amén. 77. Oh, qué cosa. Yo sé que he dicho la verdad. Mis ovejas oirán mi voz. Como dijo Jesús, habrá señal. Pero ¿cómo sabe usted que Él está presente? El Espíritu Santo está presente ahora mismo. Lo oigo hablar en lenguas y dar la interpretación. He visto señales y maravillas. Y la última señal debiera ser la señal del Mesías. ¿Cuál fue la última señal que tuvo Abraham antes de quemarse Sodoma? Estuvo parado allí el ángel, Dios mismo en la carne. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Abraham lo llamó Elohim, Dios. Llegó allí como un extranjero y vean cómo llamó a Abraham. Se dirigió a Abraham por su nombre nuevo, que apenas había recibido unos días antes. Le dijo Abraham, en vez de Abraham. Llamó a Sara por su nombre de princesa. Abraham, ¿dónde está tu mujer Sara? ¿Cómo sabía que estaba casado y que tenía esposa y que su nombre era Sara? Respondió, aquí. En la tienda, detrás de ti, le dijo yo, pronombre personal, volveré a ti según el tiempo de la vida. Sabes que voy a cumplir lo que te prometí. Ya tienes 25 años esperando. Y Sara se rió en su corazón diciendo, después de envejecida, tendré nuevamente deleite con mi Señor. Siendo que soy vieja, pasada de los años de poder engendrar, y él también ya viejo. Y el ángel dijo, ¿por qué se ha reído Sara?
diciendo en su corazón, esto no puede suceder. Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Amén. 78. ¿Cómo fue que condenó las naciones? Cuando estuvo frente a Pedro, le dijo, tu nombre es Simón y eres el hijo de Jonás. Él dijo, ya con eso tengo. Felipe fue y trajo a Natanael. Él dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven y ve. Y cuando vino y lo vio, le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Le dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. 79. Esos fueron los judíos. Luego les tocó a los samaritanos. No hubo nada para los gentiles. Nosotros no estábamos buscando ningún Mesías. Andábamos con garrotes sobre el hombro. Aún éramos paganos, adorando ídolos. Él no obró nada ante los gentiles. Pero al hacerlo ante los judíos y los samaritanos, solamente hay tres razones. Los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Entonces, llegando con la mujer samaritana, dijo, tráeme de beber. Ella dijo, como judío, no se acostumbra que me pidas de beber, yo siendo samaritana. Dijo, pero si supieras con quién estás hablando, ve y trae a tu marido. Ella respondió, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, has tenido cinco. Ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Nosotros sabemos, tenemos buenos maestros acá donde vivimos, acá en Samaria. Sabemos que cuando venga el Mesías, él hará estas cosas. Pero, ¿tú quién eres? Dijo, yo soy. Ella corrió por toda la ciudad, clamando, vengan y vean un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Y la Biblia dice que ellos creyeron que él era el Mesías, basado en lo que él le dijo a la mujer. Ella sabía más al respecto a Dios, más con respecto a Dios, que la mitad de los predicadores acá en Hollywood. Y ella, en su condición, pero ella porque había sido entrenada por el Espíritu Santo. Allí lo tienen. Él es Dios. Y todavía es Dios, ciertamente. 80. Fijémonos en el árbol aquel día cuando éste estaba mirando hacia abajo. Zaqueo se iba a esconder para verlo de cerca, pero cuando pasó por allí, se detuvo y dijo, Zaqueo, ya bájate. Vamos a tu casa a comer. Fíjense también en el ciego Bartimeo, tocándolo. Allá estaba y clamó, oh Dios, oh hijo de David, ten misericordia. Con todo el ruido que había, eso detuvo a Jesús. Él lo sabía. Vean la mujer que tocó el borde de su vestidura. Luego se fue por allí a sentarse. Él dijo, ¿quién me tocó? Pedro le reprendió diciendo, ¿por qué dices eso? Mira tanta gente que hay aquí, saludándote y llamándote rabí. ¿Por qué dices eso? Pero es que me puse débil. Virtud, fuerza salió de mí. Él miró alrededor y vio la mujer que lo hizo y le dijo, tu fe te ha salvado. Se te ha terminado el flujo de sangre. Ahora, él prometió eso mismo para el final de la edad de los gentiles. ¿Cuántos creen eso? Ahora, ¿cumplirá con su promesa? Yo les reto a que lo crean. Amén. Tal es la confianza que tengo yo que él está presente. ¿Lo creen? Tengan fe y no duden. Crean. La Biblia dice, si puedes creer, correcto, crean en el Señor Jesucristo. Amén. 81. Esa mujer sentada allí está orando por su hija,
que está sangrando por dentro. ¿Cree usted con todo su corazón? Muy bien, puede obtener lo que ha pedido, amén. No conozco la persona, jamás la he visto en mi vida. ¿Creen de todo corazón? 82. Allá atrás. ¿No pueden ver esa luz parada allá? Está sobre una mujer de color, sentada en la orilla de la fila. Ella tiene un vestido azul, con un cuello rojo y blanco. Está orando por un cuñado que tiene cáncer. Eso es, así dice el Señor. Mujer, póngase de pie. La que llamé, ¿es todo verdad? Así como usted ha creído, que así sea. Jamás he visto a la mujer en mi vida. Tengo mi mano en alto, como muestra que nunca la he visto. ¿Creen que él está presente? ¿Qué hizo ella? Ella tocó algo. 83. Voy a darles mi espalda. Por allí están diciendo, los está mirando. Es psicología. Escuchen y crean. Que el Señor Dios se muestre como Dios. Estoy viendo un hombre parado ante mí. Yo solamente lo digo, sea quien sea. El hombre está sufriendo del corazón. Tiene puesto un traje oscuro y una corbata como de coronel. Es un hombre abajo. Ya está de pie. Su nombre es Quat. Crea con todo su corazón y reciba su sanidad. Si lo cree de todo corazón, Dios le bendiga. Vuelva a casa y sea sano. ¿Todos creen? 84. Tengo mis manos alzadas hacia esa luz. ¿Creen? Ahora pongan sus manos el uno sobre el otro. Estas señales seguirán a los que creen. Habrá luz al atardecer. El camino a la gloria seguramente hallarás. ¿Lo creen? Ahora oren el uno por el otro, con sus manos sobre otro, y orando pueden recibir la sanidad. Y así ni tendremos que tener una línea de oración mañana. 85. El sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Y la marca de la bestia es cuando usted lo rechaza. Reciban pues el Espíritu Santo. ¿Cuántos desean el bautismo del Espíritu Santo? Pónganse de pie. ¿Cuántos desean estar sellados en el reino de Dios por el Espíritu Santo? Pónganse de pie. Póngase de pie y recíbalo. Muy bien. Allá en la galería. No le vaya a dar la espalda. Póngase de pie y reciba el Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie y créalo. Ahora, todos ustedes que sí tienen el Espíritu Santo, fíjense quiénes están parados. Pónganse ustedes de pie y pongan sus manos sobre ellos. Pongan sus manos sobre aquellos que están buscando al Espíritu Santo. Permiten que los ministros extiendan sus manos hacia acá. Y mandaron traer a Pedro y a Juan. Y poniendo sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Señor Jesús, te entrego este servicio. Señor, llénalos con el Espíritu Santo. Sánalos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, La Marca de la Bestia. Servicio realizado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 17 de febrero del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham.
que estaba guardado oculto en misterio en Apocalipsis 17. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Bálsamo en Galaad, servicio también predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 18 de febrero del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga, hermana Edith. En los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. De ese mensaje, estamos en el párrafo 1. Permanezcamos de pie por un momento para orar. A mí siempre me gusta hablarle al autor antes de abrir su libro. ¿Creen ustedes que eso es una buena idea? La congregación dice amén. Alguien me estaba diciendo en una ocasión, yo dije algo. Y el hombre dijo, era un buen amigo mío. La mayoría de ustedes lo conocen. Y él predica en 7 idiomas. ¿Ustedes han oído de él? Creo yo. William Butlin. Y él me dijo, pero hermano Branham, sencillamente usted no conoce su Biblia. Yo dije, pero conozco muy bien al autor. Eso es. Y yo conozco al autor. Y yo creo que él me enseñará su palabra. Así que hablémosle a él ahora antes que entremos en su palabra. 2. Nuestro Padre Celestial, el autor de esta palabra, el autor de la palabra de Dios. La palabra era Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Le amamos a él, Padre, porque él fue obediente hasta la muerte. Y la ira que debía ser derramada sobre nosotros fue derramada sobre él en el Calvario. Y allí tú sufriste en lugar de nosotros para que pudiéramos ser libres. Por razón la gente nunca ha sido capaz de expresar qué amor el Padre tenía por la raza caída de Adán para dar a su Hijo que sufriera para redimirnos por su gracia. Y Padre, te pedimos esta noche que tú nos bendigas en nuestros esfuerzos esta noche, mientras venimos para tener compañerismo alrededor de la palabra. Que la palabra sea una lámpara a nuestros pies. Una luz que nos guía a profundidades más profundas y a alturas más elevadas en el amor de Dios. Y sana a los enfermos esta noche, Padre. Esta es la noche que vamos a orar por los enfermos. Te pedimos que tú los sanes a todos ellos. Bendice a esta iglesita, oh Dios. Bendice a su precioso pastorcito, el hermano, a su querido hermano que acabo de conocer y de estrechar su mano. Proveniente de Calcuta, te pido, Padre, que tú bendigas a esos muchachos y pensar del anciano Padre piadoso de ellos allá al norte. Y cuando él los cargaba con niños, quizás como él creía que tú algún día los harías ministros como lo son. Y estamos contentos. Dios contesta la oración. Sabemos. Así que contesta las nuestras esta noche, Padre. Y espero nuestra reunión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. 3. Este es un gran privilegio de congregarnos en el servicio de Dios. Y ustedes saben, para cuando echamos de nosotros todos los sentimientos raros, entonces casi tiempo de partir. En ustedes, cuando entramos constantemente y decimos, ¿cómo está usted? Y el ministerio es todo nuevo. Y yo soy nuevo, y lo que pasa es que se toma un tiempecito para que todos nos familiaricemos unos con los otros, para que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros y para darnos cuenta que somos hermanos y hermanas. ¿Ven ustedes? Para ver que no hay nada mal entre nosotros y que solo somos hijos de Dios. Y el ministerio que Dios me dio, bueno, es para ustedes. Y es amor, expresiones de amor. Y luego decimos adiós. Y nos vamos a alguna otra parte. Y yo he tratado, no puedo recordar el nombre de ese lugar. Yo lo llamo, Billy dijo, ¿dónde piensas que vamos, papá? Yo dije, Venezuela. Eso sería muy lejos, ¿no es así? Sin embargo, nosotros sí hemos estado en Venezuela. Hemos estado allá, pero nunca tuvimos servicios allá. 4. Pero estamos esperando, si es la voluntad del Señor. Yo conocí a mi buen amigo, hermano Cook, allá. Y uno
nos invitó a regresar a California otra vez. Y entonces, y en diferentes lugares por todas las naciones, y tenemos que finalizar todas nuestras entrevistas de la misma manera que hacemos eso. El pastor estaba diciendo algo el otro día, de esas entrevistas de las que estamos hablando. Bueno, hay cosas en la vida de las personas que no saben qué dirección tomar. Están al fin del camino, eso es todo. Ellas no saben. Yo creo que la palabra de Dios resuelve toda necesidad que tengamos. ¿No creen ustedes? Correcto. Pero ahora, por ejemplo, si dijéramos algo tocante a la salvación, entonces la palabra de Dios lo explica. Miren, pero ¿qué si algo que la palabra de Dios no lo tiene escrito ahí? Entonces Dios no deja fuera nada. Él nos envía los dones diferentes para encargarse de eso. Y luego en el Antiguo Testamento, nosotros, el Señor nos dio hombres a los que ellos acudían y los consultaban y preguntaban tocante a lo que iba a suceder. Y ellos fueron criados desde bebé por toda su vida y tenían la palabra del Señor. Y ellos se sentían seguros que si ese vidente podía ver lo que el Señor les decía a ellos, bueno, eso lo concluía. Bueno, yo no soy un vidente, yo no soy un profeta, pero yo solo soy un pobre gentil que el Señor me permite ser usado para ayudar al pueblo gentil en estos días. ¿Ven ustedes? Yo creo que está considerado en alguna parte de la Biblia como una clase de don, pero lo que sea, eso es un pequeño y eso no tiene importancia, pero es lo que podemos hacer para ayudar a alguien que se acerque a Dios. 5. Y de la manera que lo hacemos es que la gente escribe a mi casa y luego obtenemos sus direcciones y luego anotamos el nombre y les enviamos una tarjeta y en cualquier parte en la comunidad, en esa comunidad, luego les notificamos quién puede venir. Bueno, durante el día. Por ejemplo, aquí. La razón que muchos de ustedes no sabían por qué no teníamos estos servicios de discernimientos cada noche. Bueno, es porque se lleva a cabo todo el día, ¿ven? Y uno está tan débil y cansado, a tal grado que no lo puede hacer en la noche. Y así que nosotros, la gente viene y se sienta. Yo no sé quiénes son ellos. Yo no les pregunto. Y solo esperamos allí hasta que el Espíritu Santo viene y expone toda la cosa. Les dice qué han hecho, dónde cometieron su error, qué deben hacer, y todo exactamente de la manera que, y ustedes estarán sorprendidos, doctores, abogados, hombres de negocio, y todos provenientes de todo el mundo, de África, de Asia, de Alemania, de Suiza. Ellos vienen de todo el mundo y se quedan allí esperando por meses y todo lo demás. Y nosotros solo les escribimos. En lugar de que todos ellos se apilen allá y que muchos de ellos se vayan a casa desilusionados, nosotros solo esperamos hasta que su día llega y luego los traemos. 6. Ahora aquí en California tenemos reuniones y aquí algunas personas han estado esperando tanto como 3 años o más. Y luego tan pronto como los contactamos, no nos movemos. Nos quedamos allí hasta que el Espíritu Santo habla. Y entonces ellos saben qué hacer y les dice cómo lo hagan y de la manera que es. Y nunca ha fallado una sola vez. Porque es Dios. Estamos agradecidos por eso. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que hay cientos de ministros. Así que nosotros tenemos un cuarto a donde los llevamos y ellos saben cuándo es su cita y exactamente cuándo es. Entonces, venimos. Ahora, algunas veces yo estoy afuera caminando o quizás en oración por alguien más y él me muestra una visión a dónde ir para encontrar a alguien o hacer algo. Entonces yo voy y hago eso de inmediato, porque ese es Dios mismo hablando, usándolo, ¿ve? Así que yo siempre hago exactamente. Trato de hacer lo que él me dice. Empieza a decir que le he fallado muchas veces. Yo estoy avergonzado de mí mismo delante de su iglesia esta noche de hacer una confesión como esta. Pero muchas son las veces que le he fallado a él. Y yo, ustedes oren por mí para que no le falle a él más de lo que es humanamente posible. Yo muchas veces, yo sé que si hubiera ido y hecho ciertas cosas,
hubiera sido diferente, pero es solo alguien tirando de uno en esta dirección y alguien más tirando en esta otra dirección. Y es tan difícil. Y son buenos amigos que uno los ama mucho. Y algunas veces uno se sale de la voluntad del Señor. Después de todo, es como un ministerio doble. Este es un ministerio evangélico. Ese otro, ¿recuerdan cómo lo hacían los antiguos videntes? Ellos se quedaban en el desierto. Se quedaban allí hasta que Dios les decía qué hicieran. Ellos salían de allí, daban su mensaje y se regresaban al desierto otra vez. ¿Ven? Y allí está la diferencia de ello. 7. Ahora, pero estamos tan contentos de saber que nuestro Padre Celestial, el del Antiguo Testamento, el mismo que estaba en Jesucristo, su Hijo, es el mismo que está en su iglesia hoy día. ¿Ven? Oh, ¿no les conmueve eso su corazón? De saber que en el día cuando hay tanta... Ellos dicen, bueno, las diferentes organizaciones dicen, nosotros lo tenemos, vengan aquí. Las diferentes naciones dicen, nosotros lo tenemos, vengan aquí. Pero Él es el único que lo tiene. Así que estamos tan contentos que Él viene y nos prueba por la Biblia exactamente lo que Él va a hacer. Y desciende y hace exactamente lo que Él dijo que Él haría. Luego miramos en la Biblia y lo vemos desenvolviéndose página por página, como Él dijo que lo haría. Maravilloso, maravilloso. 8. ¿Cuántos recibieron la voz de los hombres de negocios esta vez? Listo. La voz de los hombres de negocio. Yo aprecio ese pequeño artículo de esa visión. Él puso parte de ella allí, lo cual fue muy amable de su parte. Me supongo que fue escrito por el hermano Tommy Kim. Eso hizo un cambio en mí. Yo siempre tenía temor de la muerte. Yo pensé que no quería ser un espíritu. Yo nunca supe nada. ¿Ven? Esa es la razón que el ángel del Señor que me habla, yo sé que es de Dios. Porque él tenía, en primer lugar, si él me dijera una sola cosa que no fuera la palabra de Dios, yo no le creería. No, Señor. A mí no me importa lo que sea. Tiene que ser la palabra de Dios. ¿Ven? Y ahí toda clase de ángeles, ustedes saben. Nosotros sabemos eso. Pero él, Pablo, dijo, si un ángel viene y anunciare otro evangelio, el que yo anunciare, ¿ven? Y cuando llegue allá y esté pequeño, yo no sé. Yo no quiero decir imitar al gran San Pablo. Seguramente que no. Yo no haría eso por nada. Yo no sé. Fue probablemente una visión, pero hay una cosa que sí sé. Yo no estaba dormido. Y si eso fue una visión, nunca he tenido una como esa antes en mi vida. Yo estaba tan alto, como esas columnas cuadradas o vigas, como las llaman aquí, ese techo de tejas allá. Yo estaba tanto así de alto, mirando para atrás, mirándome a mí mismo. Y así como estoy parado aquí, yo estaba mirando para atrás y me podía ver a mí mismo acostado allí. Tenía un sentir muy raro y pensé que yo había tenido un ataque de corazón y había muerto. Y pensé, bueno, si esto es la muerte, ¿qué cosa? Esto es maravilloso. Y yo les digo ahorita a ustedes cristianos que no tienen una sola cosa de qué preocuparse. Si ustedes están en Cristo, nunca teman la muerte. La muerte no implica temor en eso. No, no, no. Es un gozo. 9. Y yo me encontré esas mujeres allí, y honestamente, yo siento algunas veces que he sido un poquito duro con mis hermanas. Yo no para tratar de ser cruel, sino que yo no quiero que ellas sean como el resto del mundo. Yo estoy celoso de ellas, ¿ven? Yo quiero que sean verdaderas cristianas. Yo quiero que parezcan cristianas, que actúen como ellas y sean como ellas y sean genuinas. Y esa es la razón que estoy celoso de mis hermanos. Yo no quiero que ellos estén en evangelios sociales como aquellos que salen de allá, de alguna incubadora. Yo quiero que sean verdaderos hombres de Dios, que se paren y no comprometan esa palabra y verdaderamente la expongan allí. Eso es. No que yo trate de lastimar a mis hermanos. Yo los amo mucho para hacer eso. Yo amo mucho a la gente para hacer eso. Pero realmente el amor corta. ¿Saben ustedes eso? Miren, madre, yo le quiero preguntar algo. O hija, que todavía no es madre.
si su madre, o mejor dicho, su hijo, estuviera ahí en la calle y usted sabe que esos renegaditos manejando por esa calle y esos medios borrachos y todo, van a matar a ese niño si él no se quita de la calle. Me diría usted, mira, cariño, está bien. Si te sientas en la calle, creo que estarás bien. No, si usted no amaría a ese niño, si usted actuaría así, el verdadero amor iría allá y usted le diera una disciplina tal, le daría de nalgadas hasta que se mantuviera alejado de esa calle. ¿Es correcto eso? Entonces no se enojen conmigo, ¿ven? Yo solo quiero que ustedes se mantengan apartados de las cosas del mundo. Eso es todo. Solo que se mantengan apartados de él. Aléjense de él. 10. Ahora, a las organizaciones. Ustedes me oyen que les doy nalgadas a ella de vez en cuando. Ahora, yo no quiero decir que la organización no está bien. No, señor. Pero ven ustedes llegan a un punto que dicen, yo pertenezco a la Iglesia de Dios. Yo pertenezco a las asambleas. Eso es lo mismo que cuando ustedes les hacían burla a los metodistas por decir eso, y a los bautistas y a los presbiterianos. Y nosotros entramos en la misma costumbre. ¿Ven? Miren, eso está bien. Los metodistas están bien, los bautistas están bien, las asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, todas esas están bien. Pero hermano, cuando usted ve, no importa en dónde está. Ahora, para que la gente espiritual, yo espero que ustedes entiendan. Observarán que cuando menos piensan, igual que el primer grupo de apóstoles, todos ellos estaban llenos del Espíritu. La segunda generación empezó a ceder, la tercera generación cedió más, y luego la cuarta generación, ellos se desviaron y entraron en paganismo, y luego el romanismo, y el paganismo, y el cristianismo, y todos se consolidaron e hicieron una iglesia universal de allí. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Ari. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Bálsamo en Galaad. Servicio realizado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 18 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Bálsamo en Galá, del año 610218, párrafo 11. ¿Ven? Eso es la misma cosa. Esa es la misma cosa. Martín Lutero tuvo un verdadero avivamiento. Cuando Lutero estaba viviendo en el... Disculpe, hermanas. Cuando Lutero estaba viviendo, él lo mantuvo en línea. ¿Sabían ustedes que Martín Lutero habló en lenguas? Sí, señor, seguro que habló. Y él tuvo grandes señales y prodigios. Pero cuando Lutero murió, ¿qué sucedió? La iglesia se organizó y se dividió. Otra generación vino por medio de la incubadora y todos se desviaron. Ahora, ven, Martín Lutero sucedió que miró la gran columna de fuego y él la siguió. ¿Pero qué hizo él? ¿Qué hicieron ellos? Ellos se organizaron bajo esa columna de fuego y ustedes no pueden organizar a Dios. Así que la columna de fuego siguió adelante y el luterano no pudo seguir con ella porque él estaba organizado. Luego Juan Wesley la vio y él continuó con santificación. ¿Y qué hicieron ellos después de que de los días de Wesley? Ellos la organizaron. ¿Y qué hicieron entonces cuando el bautismo? Entonces ella otra vez siguió adelante con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces los pentecostales lo vieron y se fueron tras ella. ¿Pero qué hicieron ellos? La misma cosa que el resto de ellos hicieron. Se organizaron bajo ella. Después de la primera generación de los padres antiguos,
o como unos 40 años, unos 50 años entonces, estos jóvenes vinieron. Entonces los jóvenes y los nietos empezaron a venir. Ahí lo tienen. ¿Ven? La misma cosa de vuelta otra vez, párrafo 2. Pero recuerden, hermano, ese mensaje debe sacudir a la nación, o mejor dicho, debe sacudir a la iglesia. No busquen algo grande que descienda por los corredores. El mensaje de Dios será exactamente para la iglesia elegida. Estas señales y prodigios nunca serán hechos ante el mundo. No deben ser. El presidente de la compañía de whisky, Las Cuatro Rosas, su esposa era, ella es una de las alianzas misioneras y estuvo en una de las reuniones. Ella llamó al hermano Bobo, quien era uno de la alianza misionera, y dijo, la cosa es que usted no está permitiendo que ese don se dispare. Perdón, que ese don se disperse. Dijo, si lo que yo vi anoche se hiciera en las capitales y demás de la nación, bueno, dijo, convertiría, persuadiría a todo el mundo al cristianismo. Pero ven ustedes, no es enviado a las capitales de las naciones. ¿Ve? Es enviado a la iglesia elegida, aleluya. ¿Ven ustedes? Ustedes no están. O ellos dicen, pongan su nombre en enormes cartelones y vayan a los centros principales entre la televisión. No fue hecho para eso. Solo fui enviado a ustedes. Aleluya, a la iglesia. Y eso es todo. Ahora, ustedes créanlo con todo su corazón. Amén, amén. Párrafo 13. Yo quiero decir aquí, mientras estoy en la iglesia, que este ciertamente ha sido un momento maravilloso para nosotros. Apreciamos el hermano Montano y a los compañeros de trabajo, a los hermanos, a todos ustedes, hermano, y especialmente a la gente. Cuando no hay servicios de sanidad, solo vengo y me paro aquí y oro y que caiga donde quiera, que quiera caer. Y pero quedándome verdadero a la palabra, yo no he dicho una sola palabra que la retractaría. Yo no he dicho una sola palabra que la Biblia no la dice. Eso es correcto. O que no la pueda probar por las escrituras. Así que he estado exactamente con la palabra. Y el bendito Espíritu Santo ha venido todo el tiempo confirmando exactamente la palabra. Todo el tiempo. Y ustedes, hermanos queridos, han venido cada noche y atestado este lugar. Y siguiendo, y siguen viniendo, yo aprecio eso. Eso es exactamente, eso es realmente amable. Yo pido que ninguno de ustedes se pierda, que cada uno de ustedes estén en el reino de Dios. Y yo lo pido, párrafo 14, yo pido que ellos, que este avivamiento nunca se termine en esta iglesia de las asambleas de Dios, aquí en la esquina. Pido que la luz y el poder de Dios se disemine hasta que abarque toda la costa del oeste. Y yo confío que esta sea una iglesia de ejemplo, si lo confío, y otras asambleas de Dios, y bautistas, y metodistas, y por donde quiera, que sencillamente encienda fuego en todas partes. Ven, hermano, no estamos divididos, no podemos estar divididos, somos seres humanos. Ustedes saben, la gente metodista come la misma clase de comida que ustedes comen, los bautistas comen la misma clase, los católicos aman a sus hijos igual que ustedes, aman a los suyos. Los hombres católicos aman a sus esposas como ustedes aman a sus esposas. Y los esposos y las esposas se aman unos a los otros. Ellos se quieren ir al cielo lo mismo que ustedes quieren. ¿Ven? Así que nuestras pequeñas diferencias, olvidemos eso. Extendamos la mano para alcanzar a todos. Solo extendámosla. Y extendámoslos y amémoslos, y metámoslos y amémonos para que entren al reino de Dios.
¿Se fijan lo que él me dijo? Yo siempre he creído y siempre creo que es ese poder de amor excede el hablar en lenguas, excede el gritar, excede todo lo que yo sé. Siempre ha sido mi tema, amado Cordero inmolado. Tu sangre preciosa nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva para no pecar más. Desde que por fe yo vi ese torrente que tus heridas fluyendo suple, amor redentido ha sido mi tema y será hasta que muera. Entonces, si yo verdaderamente amo a la iglesia de Dios, la cual Cristo compró con su propia sangre, ¿cómo puedo yo callar y ver que se está poniendo peor? Yo no lo puedo hacer, sencillamente no puedo, hermano. Si mis hermanos me desechan, yo no puedo evitarlo, ¿ve? Pero yo debo permanecer verdadero a esta palabra, ¿ven? Ese es mi trabajo. Párrafo 15, ahora, vamos a tener una fila de oración esta noche y oremos por los enfermos. Y así que estoy seguro que esa sería una buena manera de clausurar el servicio aquí en la iglesia. Y ellos me dicen que me dieron una ofrenda de amor aquí en la iglesia. Bueno, miren, yo no pedí eso, amigos. Yo no vine aquí para eso. Yo vine para tener compañerismo con ustedes y con su pastorcito aquí. Para eso es que vine. No por su ofrenda. Si ustedes nunca me dan un solo centavo, yo sería exactamente el mismo. Yo lo aprecio exactamente lo mismo, ¿ven? Y no es donde yo nunca en mi vida he. Yo tengo 51 años de edad. Yo he estado predicando el evangelio por 31 años. Yo pastoreé el tabernáculo bautista por 17 años. Y nunca recogí una ofrenda en mi vida. Nunca en mi vida. Yo pastoreé por 17 años en la iglesia bautista allá en Jeffersonville, Indiana, y nunca aún tuve un plato para recoger ofrendas en la iglesia. Eso es correcto, no porque ellos no lo harían, sino porque yo podía trabajar. Así que yo solía trabajar, trabajo arduo también, caminando 30 o 35 millas al día, 48 y 56 kilómetros respectivamente, patrullando y cosas así por todo lo inevitable y trabajando en líneas de alto voltaje y todo lo demás que se presentaba para trabajar para mi sustento. Yo no fui una carga para el pueblo. Párrafo 16. Yo amo al Señor. Eso es todo, ¿ven? No es dinero, no son esas cosas. Es para tratar de reunir la iglesia de Dios y todos nosotros juntos ser levantados en ese gran rapto. Yo estoy mirando al fin y es lo que yo estoy mirando. Como les conté, tocante a la competencia de las bicicletas, si ustedes están mirando aquí lo que está sucediendo ahorita, ustedes de seguro se caerán del tablón. Pero si ustedes solo mantienen su vista en el fin y se mantienen firmes, solo mantienen mirando al fin. El fin, ¿ven? Ustedes no se pondrán tan nerviosos, ¿ven? Oh, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser eso? Cuando yo llego a una reunión, algunas veces me fijo en mis hermanos, así yo los llamo mi grupo. Ellos vienen, hermano Branham, esto resultó, yo solo me mantengo mirando la cruz, ¿ven? Y sigo adelante, todo estará bien, está bien, nunca ha fallado todavía, así que no fallará. Eso es todo. Dios lo prometió y no puede fallar. Dios así lo dijo y así que lo amamos. Así que lo amamos a Él. Por eso, párrafo 17. Ahora vamos a leer una escritura y solo decir unas cuantas palabritas. Esta noche y mañana en la noche vamos a estar allá en el auditorio municipal y yo siento que hicimos esta pequeña encrucijada rápidamente de la manera que la hicimos. El cambio, quise decir, yo pienso que los hermanos, algunos de ellos pensaron que quizá les daría a la gente más espacio para que así ellos pudieran asistir a la iglesia. Y yo espero que ninguno asista a estas
finas iglesias de por aquí fallará en asistir sus servicios mañana en la noche. Yo espero que ellos no lo hagan. Si ellos tienen un puesto del deber, que se queden allí, que ustedes se queden en su puesto del deber, en su iglesia, a donde ustedes vayan, y paguen sus diezmos, y ustedes amen a su pastor y oren por él. Y si ustedes necesitan que se ore por ustedes, pídanle a él. Él es un hombre de Dios. Él orará por ustedes y él contestará su oración. Lo mismo que él contestará la mía o la de cualquier otro. Porque después de todo, es su propia fe en Dios la que hace la obra. Correcto. Exactamente correcto. Párrafo 19. Ahora, todos ustedes sean amables. Y que Dios siempre sea con ustedes. Y yo espero regresar aquí a la costa otra vez. Visitarlos aquí otra vez en esta pequeña asamblea de Dios. Venir y tocar su puerta. Espero que me permitan entrar. Y vendré y les predicaré otra vez. Y disfrutaremos unos pequeños momentos de compañerismo por aquí. Y ustedes díganle a sus pastores y a los demás por aquí. Ustedes que visitan, denles mi amor y respeto. Y traten de predicarles a él que lo estoy tratando, perdón. Y traten de explicarle a él que lo estoy tratando de hacer es estar de mantener a la iglesia del Dios viviente unida como una sola unidad, un solo gran cuerpo. A mí me gusta esa alabanza. No estamos divididos. Todos somos un solo cuerpo, uno en esperanza y doctrina. Uno en caridad. Marchen, soldados cristianos. Marchen como para combatir. Párrafo 19. Y ahora las tarjetas de oración serán repartidas mañana en la noche a las 6 en el auditorio municipal. Y ahora, respecto a eso, la razón que hacemos eso es que viene mucha gente. Entonces ellos empiezan a codear y a empujar. Y uno dice, yo estaba aquí primero. Usted sabe cómo lo hacen ellos. Sencillamente uno no puede hacer, uno les tiene que dar una tarjeta y la tarjeta no tiene nada sino solo un número en ella, así que ustedes guarden su número y cuando llame su número venga al frente. Miren, yo pienso que eso es todo lo que iba a decir esta noche y yo les dije, y los músicos, las alabanzas y el coro y todos ellos, yo los aprecio a ellos, a todos. Y ese grupo que cantó esta mañana, ¿cuál era? Esquire. ¿Qué cosa? Ellos son cantantes maravillosos. Y esa damita que cantó allá arriba, ella es una damita dulce, una pequeña. Me pareció que era una norueguita. Oh, si ella está aquí, ella no lo es. Espero que me perdone. Así que, párrafo 20 para terminar. Ustedes saben, el otro día yo me estaba peinando mis 3 o 4 cabellos que me quedan. Y mi esposa me dijo, ella dijo, Billy, ¿sabes que tú casi estás calvo? Yo dije, pero no he perdido ninguno de ellos. Ella dijo, ¿qué? Y yo dije, no he perdido ninguno de ellos. Ella dijo, te pido que me digas dónde están. Yo dije, tú dime dónde estaban antes que yo los tuviera. Correcto. Ellos son una sustancia. Es correcto eso. Así que donde estaban, antes que los tuviera, están allá esperando que yo vaya a ellos. Así que cuando alguien les diga que el hermano Brannan está muerto, no lo crean. Yo morí hace años. Ven, yo solo voy a ese cuerpo joven allá. Cuando este cuerpo viejo esté terminado, yo dejaré este cuerpo y resucitaré y tomaré el premio eterno, aleluya, y gritaré mientras vaya atravesando el aire, adiós, adiós, dulce hora de oración. Bueno, eso es verdad, ¿no es así? Es verdad, ven, esos cabellos eran algo, de seguro son destinados a ser una sustancia, ellos están en alguna parte. Dios les bendiga, hermanos, párrafo 21. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Bálsamo en Galaad, servicio realizado en Long Beach, California, Estados Unidos de América, el día 18 de febrero del año 1961.
Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Bálsamo en Galaad del año 6102-18. Párrafo 21. Bueno, aún pensé eso en una ocasión. Yo lo creo firmemente. Yo soy tiro el blanco. Ustedes saben cómo es eso. Y rifles y demás. Y la gente me da rifles y yo los compongo. Gene y yo disfrutamos de un... Nos relajamos tirando al blanco. Y puedo coger un 220 ligero. Ese es uno de los rifles más veloces para disparar de un hombro. Y cargarlo a mano para disparar a 5.000 pies, 1.500 metros por segundo. Ahora piénsenlo, ¿ven? Pero si ustedes le ponen eso a un cuarto de grain más de pólvora, ustedes le pueden disparar a esa ventana y no lo tocarían. Nada cae. La bala vuelve otra vez a sus gases originales, como era hace millones de años, ¿ven? Ahora, ¿ven? Eran gases, luego llegó a ser algo y si perdura lo suficiente puede regresar a ser una bala otra vez, ¿ven? Así es como es, ¿ven? 22. Es nuestro. Lo que eran estos cabellos antes que llegaran a estar sobre mí, ellos me estaban esperando. Cada cabello está contado y ni una pizca de lo que somos se perderá, sino que yo lo resucitaré en el día postrero, dice Dios. Yo creo que eso es verdad, tanto como yo creo que estoy parado aquí mismo. Nosotros únicamente estamos formados de 16 elementos. Esos son petróleo, potasio, luz cósmica y lo demás. Así que eso, Dios toma, están en la tierra y Él los llamará otra vez. Y yo contestaré, correcto. Yo creo eso con todo lo que está en mi corazón y en mi alma y en mi mente. Yo lo creo solemnemente sobre esta Biblia. Si yo muero sobre ella en los 2 minutos que siguen, yo creo eso, que Él me llamará. Y no habrá ni una cosa que yo era cuando tenía 20 años de edad, sino que yo le seré allá, ¿correcto? Únicamente inmortal. Yo ya no tendré que morir. ¿No será eso maravilloso? Piense de la gente anciana y esa visión. Cuando yo estuve allá, yo vi a una mujer, a las mujeres más hermosas que jamás he visto, con el cabello largo hasta su cintura y con faldas largas que venían corriendo hacia mí y me abrazaban y me llamaban hermano. Yo vi hombres y sus dientes eran tan blancos como perlas, sus ojos destellados. Destallando que venían corriendo hacia mí y me abrazaban y me llamaban hermano. Todos ellos jóvenes y yo no lo podía entender. Y él dijo, ¿viste a esa mujer que te acaba de abrazar? Sí, dijo. Ella tenía más de 90 años cuando tú la guiaste a Cristo. Por eso te llamó su hermano querido. Eso hace que me siga esforzando. Oh, hermano, ¿ven ustedes por qué soy tan cortante y tiro de ustedes? Vengan, vamos, hermanos. 23. En lo profundo de mi corazón yo mantengo mis secretos. Ustedes saben eso, ustedes absolutamente saben eso. Así que solo me tienen que tener confianza y me tienen que creer. Yo nunca dejaré la palabra, yo me quedaré exactamente con la palabra. Amén. Pero ustedes aparéjense a ella ahora. Y cuando regresen aquí, cuando regresen a la iglesia, vengan. Y si yo vengo, si el Señor nos permite vivir y Jesús tarda un año contando desde hoy, y si yo regreso, espero ver a este grupo aquí brillando para la gloria de Dios y el poder de Dios. Entonces que digan, ¿sabe qué? Todas las asambleas de Dios, todas las iglesias de Dios, todas las cuadrangulares, todas las unitarias, dualitarias, trinitarias y tetrarias, toda de lado a lado de la costa, están unánimes y este avivamiento y el poder de Dios está sacudiendo estas costas como nunca lo hizo. Oh, yo diría, Señor, despide a tu siervo en paz, pues han visto mis ojos tu salvación. Correcto, yo estaría listo para irme.
si ustedes están anotando las escrituras. Ustedes son tan amables. Billy me dijo, papá, tú hablas más extenso que lo que predicas. Él dijo, bueno, yo dije, yo tengo algo de lo cual hablar, así que, y algo que es bueno, algo que me gusta muchísimo, y yo sé que todos con nosotros lo disfrutamos, ¿no es así? Continuemos hablándolo uno al otro, 24. Ahora, yo quiero, tengo algunas escrituras escritas aquí esta noche también, pueda que me refiera a ellas, y quiero que ustedes abran Jeremías 8:22. Y leeremos este versículo. Estos versículos, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Esa es una pregunta. Manténgala en su corazón. Pregunta. No hay bálsamo, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Si no hay bálsamo y no hay médico, y si hay, entonces, ¿por qué no hubo medicina? Es una pregunta. 25. Yo creo que si Dios hace una provisión y un camino de escape para su pueblo, hace algo para su pueblo y luego el pueblo lo rehúsa recibir, él tiene el derecho de preguntar, ¿por qué? ¿Qué si usted hizo algo por alguien? Si usted dice, mira, te voy a dar mi automóvil, está lleno de gasolina, está en buenas condiciones, yo quiero que me recojas en la esquina en 10 minutos. Y usted espera todo el día y la noche y la persona nunca llega y la encuentra en alguna otra parte. Usted tiene derecho a preguntar, ¿por qué no lo hiciste? ¿Es correcto eso? Y Dios en todas las edades, cuando él hizo, él nunca ha abierto un camino de escape que toda la gente lo reciba. Siempre han habido aquellos que se han apartado. Pero yo quiero que se fijen en una gran cosa, que Dios siempre envía misericordia y que el juicio sigue a la misericordia. Y cuando ustedes, y si ustedes no acepten misericordia, entonces ustedes deben recibir juicio. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. 26. Ahora, si ustedes se fijan, justo antes de la Primera Guerra Mundial, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en este país y en otros países. ¿Ven? Ahora, cuando vimos las cosas más grandiosas, el avivamiento más grandioso, los ministerios más grandiosos que han sido conocidos desde los días de Jesucristo, que han cruzado esta nación, díganme cuándo, dónde nosotros alguna vez hemos leído un libro, oído, aún sabido de ministerios como los que tenemos hoy. Ahora, ¿qué lo va a seguir? Juicio al rechazarlo. Miren el ministerio de nuestro Señor, porque ellos lo rechazaron. Nosotros lo vimos en el servicio anoche, que por rechazarlo, ¿qué sucedió? El juicio siguió. Ciertamente, siempre es así, porque ellos, miren, el Espíritu Santo cayó en Rusia hace como unos 100 años. ¿Sabían ustedes eso? Seguro que cayó. Ellos lo rechazaron. ¿Qué recibieron? Cayó en Alemania antes que cayera aquí. ¿Qué recibieron? Ellos no aceptaron la cruz, así que ellos recibieron una cruz doble, una esvástica, ¿ve? Y ahora, ¿por qué nosotros lo rechazamos como una nación? Y yo verdaderamente creo que nosotros cometimos nuestro error fatal en el año 56. Y cuando nosotros, ahora, recuerden, yo lo tengo en el archivo, ¿ven? Y ustedes recuerden, ella nunca se recuperará otra vez, llegó a su fin, ¿correcto? Estamos espigando, pero ella nunca se recuperará otra vez. Nunca habrá un gran avivamiento que abarque esta nación antes del juicio. Ella está llegando a juicio, está allí ahora en camino. En cualquier momento llegará. Yo creo que antes que este gran juicio azote la nación, la segunda venida de Jesús se llevará a su iglesia de la tierra. Yo lo creo. Ahora sabemos que el mundo no puede soportar una explosión atómica. Dios ha abierto un camino para que escapemos, pero si rehusamos escapar, entonces Él va a preguntar, ¿por qué no lo aceptamos? 27. Ahora, Él ha hecho todo lo que Él ha prometido en la Biblia. Ahora, muchas personas, yo no estoy en desacuerdo con los eruditos, no, Señor, pero yo únicamente obro por revelación. La revelación tiene que ser la palabra.
si no es de acuerdo a la palabra, entonces una revelación incorrecta. Muchos están buscando que sucedan grandes cosas y ellos están aplicando eso a Israel y no a la iglesia. Lean los primeros tres capítulos de Apocalipsis y ustedes tienen allí a la iglesia. Luego Juan fue arrebatado de la edad de la iglesia. Miren, así que nuestro día ya está para terminarse, la iglesia. El evangelio ahora regresará a los judíos en Palestina y luego la edad gentil se termina. Por lo que se refiere a la edad de la iglesia, la verdadera iglesia llena del Espíritu Santo. 28. Cuando Dios abre un camino y entonces la gente no camina en él, él dice, ¿por qué? En una ocasión, el rey de Israel. ¿Por qué? Porque un día él iba caminando en las ventanas de su porche y él se cayó por la ventana y se lastimó. Y de allí él contrajo una dolencia y se enfermó. Y así que él estaba en su lecho. Y aún siendo él el rey de Israel, en lugar de enviar para consultar de Dios, él envió a alguno de sus hombres a Ecrón para consultar a de Balaí, mejor dicho, de Baal-Zebú, de los dioses de allá, de sus profetas, si él iba a sanar o no. Ahora, si ustedes saben que Dios revela su secreto a sus profetas, sabemos eso, a sus siervos, él revela eso. Y Elías probablemente estaba ya en su cueva. ¿Y cómo supo el que el rey había llamado a estos hombres? Tomó dos o tres hombres y les dijo, los comisionó y les dijo, miren, crucen nuestra nación. Les va a tomar varios días y vayan a Ecrón. Y cuando lleguen allá, ustedes encontrarán a Baal, el dios de Ecrón. Y entonces ustedes, consulten a su profeta para preguntarle a Baalín si yo voy a sanar o no. Pero ustedes saben, siendo que él era un israelita, entonces Dios se lo reveló a Elías, el profeta. Y él dijo, ve allá y párate en el camino y deténlos. Y así que esos soldados o guardias del templo venían dando por el camino platicando con la comisión estricta de ir a consultar al dios pagano tocante a esto, porque toda la nación había entrado en pecado. 29. Y eso es el problema hoy. Toda la nación ha entrado en pecado. Cantina, la gente poniéndose fría y formal. Programas radiales sin censura. Programas de televisión sin censura. Y es tan fascinante. Y el pecado es tan hermoso al tal grado que atrae la atención de la gente. Y si ellos verdaderamente no han nacido de nuevo y su atracción no está en Cristo y no son sinceros, se irán tras esas cosas. Ellos actuarán como esa gente y ellos, el espíritu de eso, vendrá sobre ellos. Solía ser que los antiguos pentecostales ni siquiera le permitían a sus hijos que fueran a los cines. El diablo los engañó. Él metió el cine allí en la casa, correcto. Así que, ¿ven ustedes cómo lo logró a él? Andulador, sabio, astuto, como él solo. Nunca lo subestimen. Ustedes, quédense debajo de la cruz. Es el único lugar para estar seguro. Así que los antiguos, ¿ven ustedes? Ellos se quedaron con Dios y este profeta se quedó con Dios. Así que Dios le podía hablar a él. Generalmente la gente va de acuerdo a lo que hace la nación. Siempre ha sido así y ese es el problema hoy. La gente va de acuerdo a lo que hace la nación. Si está bien, si la nación legaliza la bebida, bueno, entonces está bien. Si ellos legalizan. 30. Yo vi a una muchacha caminando por la calle el otro día que cualquiera policía que tuviera decencia en él hubiera corrido a esa muchacha de la calle por la manera que ella estaba vestida. Yo nunca vi nada tan vulgar en toda mi vida. La gente estaba saliendo de las estaciones de gasolina y de lugares mirando embobados a esa muchacha que iba por la calle. ¿Qué le ha sucedido a la decencia de nuestra gente? Dios respetaba a una mujer como una de las joyas de la tierra. Y como ella se ha vendido al diablo, es más que, bueno, es porque ella no conoce a Dios. Eso es todo lo que es. ¿Ven? Sabe que su cuerpo es sagrado y que ella no debería hacer eso. Y ellas lo hacen de todas maneras, porque ellas piensan que está bien. Ricky y Elvis y todos ellos se encantan con eso. Y el hermano Branja Silva dan el silbido de lobo y ellas disfrutan eso. Eso debería ser una desgracia para
cualquier mujer que le sirve a ella de esa manera. Si usted es un cordero, usted debería ser la enamorada y esposa de algún hombre, la madre de algún bebé. Usted debería avergonzar de hacer cosas como esas. La decencia de la verdadera feminidad debería. El respeto que usted tiene para su madre la debería guiar a usted diferentes a eso. Correcto. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos este mensaje. Bálsamo en Galat, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 18 de febrero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 31, dice: fíjense cómo eso ha llegado a ser, y los predicadores han descuidado, lo han permitido que entre a la iglesia. Finalmente, de una manera disimulada entra, poco a poco, de esa manera. No hace mucho me senté y hablé con un anciano predicador metodista que solía cantar una alabanza. Dejamos caer las trancas, dejamos caer las trancas, nos comprometimos con el pecado. Dejamos caer las trancas, las ovejas se salieron. Pero, ¿cómo entraron los chivos? Bueno, yo pienso que la alabanza de él realmente lo expresa. Ustedes dejaron caer las trancas. Eso es todo. Sencillamente dejaron caer las trancas. Uno entró y empezó a hablar de ello de esta manera y ellos empezaron a mirar. Y él prosperó un poquito y luego dijeron, bueno, si Jones lo puede hacer, el doctor Jones, yo también puedo. Y cuando menos piensa, se deslizan y caen. Y es igual al tobogán. Uno se desliza en él. ¿Cuánto recuerdan el tobogán? Usted se sienta y se va deslizando muy fácil, viendo cuán cerca usted puede llegar a la orilla. Y cuando menos lo piensa, hermano Branham, ponga sus dedos, usted se va hasta abajo. Eso es lo que le ha sucedido a la iglesia pentecostal. Correcto. No vea cuán cerca usted puede llegar a ello. Vea cuán lejos usted se puede mantener alejado de ello. 32. En una ocasión hubo un conductor que tenía que ascender la montaña y un hombre se tenía que apresurar y cruzar las montañas. Y así que ellos dijeron, un conductor se acercó y dijo, yo soy un conductor tan perfecto que puedo conducir estas 6 cabezas de caballos y a mi carroza. O 6 pulgadas, o 15.24 centímetros, de esa orilla de ese gran desfiladero de 1000 pies, 300 metros. Yo lo puedo conducir a 6 pulgadas, 15.24 centímetros, a todo galope y no caer. Otro conductor se acercó, dijo, señor, permítame llevarlo. Yo puedo conducir a 4 pulgadas, 10.26 centímetros, de la orilla a todo galope y no caer. Y allí estaba un hombre parado, allí mirando. El hombre que quería cruzar la montaña le dijo, ¿qué de usted, señor? Él dijo, bueno, mire, señor, de acuerdo a lo que ellos están diciendo, son mejores conductores que lo que yo soy. Yo me acerco al lado de la montaña y yo no tomo riesgos. Él dijo, usted, ¡crúceme! Ven, no vean cuán cerca ustedes pueden llegar al pecado sin pecar. Vean cuán lejos ustedes se puedan mantener alejados de él. De esa manera es. Manténganse alejados completamente del territorio. De esa manera yo quiero una iglesia. Esa es la iglesia a la que quiero pertenecer. Una que evite la mera apariencia de pecado, sea parte de él. Dicen, bueno, nuestras muchachas o nuestros hombres o ellos solo tienen una pequeña diversión sana. ¡Oh, hermanos! ¡Hermanos! ¡Diversión sana! Lo que los americanos llaman diversión sana. 33. Yo estuve en Canadá no hace mucho con mi buen amigo Frin Sodman, sentado allí.
yo, uno de los grandes grupos americanos, yo no voy a decir el nombre de ese grupo. Y así que ellos estaban allá teniendo una convención. Y las botellas de whisky estaban amontonadas por todas partes. Cuando llegué esa noche, subí al tomé el elevador y ese muchacho aún me hizo que me avergonzara de ser un americano. Y miré para todos lados. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? Él dijo, los americanos están aquí esta noche. Y yo dije, ¿qué cosa? Eso fue en Saskatoon. Y yo dije, es alguna logia teniendo su convención. Y así que cuando subí allá y me salí al pasillo donde estaba mi cuarto, y al empezar a caminar por el pasillo, allí estaban dos mujeres jóvenes paradas, ambas con anillos matrimoniales puestos, con sus enaguas puestas, completamente borrachas. Y unos hombres borrachos trataban de alcanzarlas, quizás con un esposo en casa cuidando al bebé. Quizás esos hombres tratando de alcanzar a esas mujeres jóvenes, sus esposas estaban en casa cuidando a un bebé, pero ellas estaban disfrutando de una pequeña diversión americana sana. Es inmundicia y pecado, correcto. Párrafo 34. Y ellas venían por el pasillo y ese hombre agarró a una de ellas de los enaguas y trató de tirar de ella y casi rompió uno de los tirantes de su hombro. Y quedó expuesta terriblemente. Ella siguió caminando, unas hermosas mujeres jóvenes ambas. Venían caminando allí, tambaleándose de esa manera, y yo me metí en una especie de cuartito, como un pequeño pasillo, y observé. Ellas llegaron cerca, muy cerca, enfrente de mí. Traían una botella de whisky, y ella extendió su mano, cogió la botella y se lo llevó a la boca y tomó otro trago y ese anillo matrimonial brillando en su mano. Mi corazón salió de mí y yo pensé, una cosita hermosa como esa, y luego mira lo que ella está haciendo. Y entonces la otra pasó con ella y agarró. Ella se agarró la faldita, lo que tenía puesto. Sus enaguas se las levantó tan alto como podía y gritó, ¡yupi! Esto es vida. Yo salí del pasillo, yo dije, perdona, esto es muerte, esto es muerte. La Biblia dice, lo que vive en placer está muerta mientras vive. Ellas dijeron, tómate un trago. Yo dije, un momento, yo soy americano. ¡Qué bueno! Ellas dijeron, un yanqui partidario de los Estados Unidos, de América en la guerra de sucesión de Estados Unidos. Y yo dije, un momento, yo soy un predicador del Evangelio. No se avergüencen de ustedes mismas. Yo dije, una de ellas era una maestra de escuela dominical. Yo dije, no se avergüenzan de ustedes mismas. Y yo la tomé de la mano. Estaba muy pequeña para correr. Yo la detuve. Empezó a gritar y a tratar de soltarse. Y yo pensé que quizás iban a salir y arrastrarme y pensar mal de mí. Así que yo dije, no se avergüencen de ustedes mismas. Como mujeres aquí, ambas con anillos matrimoniales puestos y sus esposos en casa, dijeron, solo estamos disfrutando de una pequeña diversión sana. Yo dije, ¡es pecado! ¡Correcto! 35. Dios abrió un camino de escape, pero ellas no lo aceptarán. ¿Qué es lo que hace a la gente hacer eso? Es porque Dios hizo a un hombre que tuviera sed. Y ustedes, ¿cómo se atreve cualquier hombre de tratar de satisfacer esa sed santa con las cosas del diablo? No traten de hacer eso. Ustedes nunca estarán satisfechos. Solo trae quebrantos. Los hace coger una pistola y explotarse los sesos. Eso no tiene en sí vida verdadera. La vida verdadera proviene de Dios. Ustedes nunca pueden estar satisfechos y ser perfectamente felices hasta que y uno de estos cristianos a medias, que se supone ser, es la persona más miserable en el mundo. Oh, yo no puedo hacer eso. Si mi iglesia supiera que hice eso. Dios sabe que usted lo está haciendo. ¿Qué importa? Asimismo, tenga usted todo su corazón centrado en Dios y quédese con eso. Entonces usted es feliz caminando pacíficamente con Él. Párrafo 36. Elías fue allá. Se paró en el camino. Ahí venían estos hombres y dijo, vinieron a él. Él dijo, volveos y decid a vuestro rey, así dice el Señor, del lecho en el que está no se levantará.
Pregúntele por qué él no envió aquí. Él es un israelita. Es porque no hay Dios en Israel. Es porque nosotros no tenemos un profeta. No tiene Israel un profeta ni un Dios. ¿Por qué enviaste allá a Ecrón? No tiene Israel un profeta. No tiene Israel un Dios. Entonces, ¿por qué enviaste mensajeros a Belcebú? O mejor dicho, a Baalín. ¿Por qué consultaste esas cosas? Es porque no tenemos ningún profeta o ningún Dios. Eso es lo que Dios le va a preguntar a los Estados Unidos uno de estos días. ¿Por qué hiciste esas cosas? Eso es lo que Dios le va a preguntar a la iglesia pentecostal uno de estos días. ¿Por qué fuiste a los bailes? ¿Por qué actuaste así? ¿Por qué se cortaron su cabello las mujeres? ¿Por qué hicieron estas cosas los hombres? ¿Por qué se vistieron ellas como el mundo? ¿Por qué actuaron ellas como el mundo? ¿Era porque no había evangelio, ni gozo, ni Espíritu Santo derramando sobre ustedes? Es porque ellos no tenían un predicador que lo predicara. Para potenciar. Oh, es porque es igual que fue en los días del rey. Fue su propia obstinación. Él odiaba al profeta porque su mami lo odiaba. Él era hijo de Jezabel. Y esa es la razón. Acab era un creyente fronterizo. Y esa fue la razón. Salió de una iglesia fría y formal. Y esa es la razón que él odiaba al profeta. Porque el profeta le decía a él la verdad y no se detenía por nada al respecto. Y él odiaba, su madre odiaba a ese profeta, su papá odiaba a ese profeta. Su papá dijo, cuando Josafat vino y fue allá y se sentó con Acab, él dijo, vayamos allá a Ramot de Galaad y poseamos la región allá. Dijo, le pertenece a Israel. Y por supuesto, él le mostró todas las grandes cosas que ellos tenían. Y él, por supuesto, esa es la manera que lo hace el diablo. Le muestra todas las grandes cosas y eso cegó sus ojos. Y él dijo, bueno, nuestro pueblo es tu pueblo. Dijo, pero ¿no piensas tú que primero deberíamos consultar al Señor tocante a esto? Él dijo, seguro, seguro que sí, Josafat, correcto, lo deberíamos hacer. Yo tengo 400 predicadores del seminario aquí, lo mejor. Ellos tenían lo mejor que había en el país. Oh, enviaré por todos ellos y los traeré aquí. Y todos ellos profetizaron unánimemente y dijeron, sube, sube, el Señor está contigo. Párrafo 38, pero eso no complació a Josafat. Él dijo, ¿no tienes otro más? ¿Uno más? Cuando tenemos 400 de mi seminario, unánimes, todos hablando la misma cosa, a mí no me importa cuántos hablen, sino es la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. Nosotros tenemos 400 profetas inteligentes, preparados, educados, que están parados aquí, unánimes. Ellos dicen, sube. Pero Josafat dijo, pero seguramente que tú tienes uno más. Él dijo, sí, tenemos otro santo rodado. Perdóneme, quizás no debía haber dicho eso. Pero bueno, y ya lo dije de todas maneras. Sí, tenemos uno, Micaías, un santo rodador allá. Pero lo odio. Ahí lo tiene. Oh, no hablé al rey así. Dijo, ve y envía por él y ve lo que él dirá. Él dijo, te advierto, él únicamente profetiza mal contra mí. Seguro, ¿qué más pudiera él hacer? ¿Qué más pudiera él hacer? Cuando veía esa mundanalidad, ¿qué más pudiera él hacer sino pararse por la verdad? 39. Fueron y lo trajeron y entonces... Por supuesto, ellos hicieron que la mesa directiva de diáconos lo trajera para llevar a cabo ese avivamiento. Y dijo, ahora espera un momento. Mira, no prediques contra esto y no prediques contra eso. No le digas a las mujeres que ellas no se deberían cortar su cabello y no les digas a ellas que no deberían usar maquillaje, porque todas nuestras mujeres lo hacen. Ellos me han dicho eso y yo les digo, ¡cállense! Pero si ustedes quieren que vaya, iré. Ven, así que ellos le dijeron a Micaías, ellos le dijeron, mira, tú di la misma cosa que el resto de ellos está diciendo, porque un día, ¿sabes qué? Tú serás el superintendente general, si tú me escuchas. Ellos te meterán en consejos y tú solamente estás de acuerdo con ellos.
No, eso no está en el corazón de un verdadero profeta de Dios. No, señora. Él no iba a estar de acuerdo con ellos. Él no tenía cuerdas que lo ataran, ni boletas para comida que lo compraran. Así que él solo dijo, yo diré solo lo que Dios ponga en mi boca que diga. Y eso es todo. Así que él fue allá y dijo, dame esta noche, permíteme ver lo que el Señor dirá. Regresó al siguiente día. ¿Saben qué dijo él? Yo vi a Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Dijo, ¿qué te dije? Y entonces el director de la asociación ministerial lo golpeó en la boca, lo tumbó al suelo. Sí, correcto, dijo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová? Dijo, tú lo verás cuando mi profecía se cumpla. Él dijo, échenlo en la prisión de adentro, échenlo allí y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción. Acab dijo, hasta que yo vuelva en paz. Micaías dijo, si llegas a volver, Jehová no ha hablado por mí. Párrafo 40, por último. Ahora, ¿por qué tomarían ellos? ¿Por qué no aceptaron ellos la palabra de ese solo hombre? Ven, un solo hombre en toda la nación parado firme contra lo incorrecto. ¿Y el resto de ellos? ¿Por qué? Porque ellos creyeron al grupo clásico. Ellos creyeron en los PhD, LLD y QSD, títulos de doctorados. Y toda clase de doctores de divinidad, y toda clase, todo lo que iba con eso. Ellos lo querían creer porque pensaron que eran más inteligentes y educados. Pero fíjense bien, ¿quién estaba correcto? Micaías estaba correcto porque él se quedó exactamente con la palabra del Señor. Él se quedó exactamente. ¿Cómo podía él bendecir lo que la palabra de Dios había maldecido? ¿Cómo les puedo yo decir a ustedes, mujeres que están correctas, con cabello cortado y usando maquillaje y vestidas como si ustedes hubieran sido vaciadas en ellos como una salchicha y algo así allá cuando la palabra de Dios lo condena? ¿Cómo les puedo decir que están correctos estando ustedes en sus asambleas de Dios y las iglesias de Dios y la cuadrangular metiendo gente, uniéndose, entrando así, dejándolos actuar como el mundo y comportarse de esa manera, haciendo toda clase de cosas diferentes cuando está incorrecto? Eso es verdad, está incorrecto. Lo que necesitamos no es una nueva membresía, sino el poder del Espíritu Santo de nuevo en la iglesia otra vez. El avivamiento de Pentecostés chapado al antiguo en el poder y demostraciones del Espíritu Santo. Tenemos lo suficiente de esta otra cosa. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos. La lectura de este glorioso mensaje, Bálsamo en Galaad, predicado en Los Vins, California, Estados Unidos, día 18 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, Bálsamo en Galaad, párrafo 41. La iglesia cuadrangular es una de mis grandes patrocinadoras. Ellos tienen algunos de los hombres más finos allí, el doctor Difford. Muchos de esos que son hombres realmente piadosos. Pero cuando la hermana McPherson y yo y Rolls estábamos sentados un día comiendo. Estábamos hablando tocante a una cierta organización o a un cierto hombre en esta costa que se había llevado la mayoría de los miembros. Yo dije, eso habla muy mal de ustedes. ¿Por qué se irían ellos a donde dicen que van a edificar una iglesia de 4 o 5 millones de dólares? E irse allá para pagar esa deuda, cuando usted ya tiene la suya edificada? Yo dije, ¿qué sucedió? ¿Saben qué? Yo dije, pero cuando la hermana McPherson estuvo aquí, ella tuvo un avivamiento. Ella se quedó con el Espíritu. La gente venía de todas partes, llena del Espíritu Santo. Pero, ¿qué sucedió cuando ella murió? Ustedes empezaron a adquirir PhD, DDD, WLD, USD y toda clase de cosas. ¿Y qué es lo que tienen ahora?
un elefante blanco en sus manos con un valor de $1,000,000, ¿correcto? Lo que necesitamos es regresar al mensaje de Pentecostés, regresar al Espíritu Santo. Eso es verdad. 42. Micaías no podía decir nada más que eso, porque eso fue lo que Elías dijo. Micaías dijo: yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos teniendo un consejo. Y él dijo: ¿a quién podemos hacer que vaya y engañe a Acab? En otras palabras, para así hacer que la palabra del profeta Elías se cumpliera, conseguir que saliera de allí para que fuera matado, porque los perros tenían que lamer su sangre en el carro, porque Elías así lo dijo. Esa fue la palabra de Dios. Dios dijo: ¿a quién podemos hacer que lo haga? Y él dijo que un espíritu de mentira vino y dijo: yo descenderé y entraré en todos esos predicadores y haré que piensen que están correctos. ¿Por qué? ¿Cómo lo podía hacer él? ¿Cómo podía entrar un espíritu de mentira en un predicador? Porque él había comprometido la palabra de Dios. Si él hubiera, la palabra de Dios no hubiera entrado en él. Cualquier espíritu que habla contrario a esa palabra es una mentira, ¿correcto? Esa es el Urín y Tumín de Dios, ¿correcto? Si no está escrito aquí, está incorrecto. Esta es. Nuestro Dios puede hacer cosas que no están escritas en este libro, pero Él tiene lo bastante aquí para que yo me quede con eso y saber que estoy correcto aquí. Si yo solo mantengo esto, eso estará bien. Amén. 43. Ahora, id, decidle que no se levantará de ese lecho. Así dice el Señor. Él no se levantará del lecho. Él va a morir en el lecho. Y sí murió. Así que cuando los mensajeros regresaron al rey Ocasías, él dijo: el hijo de Acat. Así que él les dijo, ¿por qué regresaron tan temprano? Él dijo: encontramos a un hombre allá que dijo que te dijéramos, así dice el Señor. ¿Para qué consultar allá? ¿No hay profeta en Israel para consultar? ¿No hay Dios aquí en Israel que tienes que consultar allá a los paganos? En otras palabras, ¿no hay el gozo suficiente en la iglesia? ¿Por qué se quedan en casa el miércoles en la noche para mirar televisión? ¿No hay ya gozo en la iglesia? ¿Nada en su corazón que anhele oír la palabra de Dios más que lo que le gusta ver? Amamos a Susy. Amamos a Lucy, programa de televisión. O lo que sean esas cosas por las que ustedes se quedan en casa para mirar. ¿Qué es lo que pasa? El pastor no me pidió que dijera esto. Yo solo les estoy diciendo la verdad. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Eso es exactamente lo que está mal. Si ustedes dicen: bueno, nuestro pastor, nada. Ustedes disciplínense con Dios y Él también se disciplinará o se irá, ¿correcto? Que la iglesia se discipline, ¿correcto? Solo quédense con la palabra. ¿Han perdido ustedes todo el gozo? ¿El evangelio no les suena a ustedes como les solía sonar? ¿Hay algo mal entonces? Si ese amor de Dios no está por encima de todo lo demás, que cuando su corazón oye sonar esa campana de la iglesia, su corazón sencillamente arde. 44. Hace algunos años yo venía bajando de un poste telefónico y estaba trabajando por los servicios públicos mientras pastoreaba el Tabernáculo Bautista. Y el doctor Brown es un buenísimo amigo mío. Pertenece a una fina iglesia denominacional allá. Y ellos dicen que tienen 500 miembros. Pero ellos están por todo el mundo. Y algunos de ellos han muerto hace años. Pero de todas maneras,
Él dijo que ellos tenían las tarjetas de tantos así. Así que entonces yo venía bajando del poste y había estado allá en la colina al sur, en New Albany. Allí yo había ido allá para cobrar un recibo de luz. Me habían dicho que fuera allá y les dijera a esa gente que era lo máximo que les podían permitir sin pagar. Ellos habían recibido su aviso de advertencia, que les íbamos a tener que desconectar la luz. Bueno, en lugar de subir y desconectar la luz, yo pensé, como caballero, que iría a la puerta y tocaría y le diría a la señora lo que iba a suceder. Fui a la puerta y toqué en ella. Hubo una mujercita, una muchacha vino cruzando por ahí, que no traía puesta la ropa suficiente como para meter un taco en una carabina. Ella vino cruzando por allí. Ustedes saben, bueno, honestamente, uno las pudiera haber puesto en una caja de cerillos. Yo nunca vi a una mujer tan escasamente vestida en mi vida. Ella vino a la puerta. Yo solo volteé mi cabeza. Yo dije, ¿cómo está usted? Y ella dijo, bueno, ¿qué quieres? Yo dije, señorita, yo trabajo en la compañía de los servicios públicos. Yo dije, ellos me enviaron para desconectar la luz. Yo dije, oh, ella dijo, usted sabe, se me olvidó completamente. Ella dijo, mi madre me dijo el otro día que fuera a pagar ese recibo de luz. Y usted sabe, se me olvidó. Eran entonces las 10 y ella no se había levantado. Yo dije, muy bien, pague la deuda y yo le daré a usted un recibo por ello y la dejaremos conectada, porque si la corto le va a costar $2 para conectarla otra vez. Oh, ella dijo, gracias. Y yo dije, muy bien, 45. Y se fue cruzando la sala y tenía prendida la radio y estaba ese Clayton Mitchell, o como se llame, uno de esos gatos machos de Georgia o gatos salvajes o algo así. Ella tenía una clase de, estaba tocando ese viejo violín, ustedes saben, tocando esa cancioncita, 5 pies, 2 pulgadas. 1.55 metros, y cubierta con pieles, y toda esa clase de tonterías. Y él seguía tocando así, y ella se fue cruzando la sala, y esa pobre muchacha estaba tan poseída con esa clase de espíritu que decía, tutli, 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 por toda la sala. Ahora, yo no estoy diciendo eso como un chiste. Yo les estoy diciendo exactamente lo que es la verdad. Y ella iba gritando, tutli, 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 y se le olvidó que yo estaba parado en la puerta. Y entonces cuando ese hombre bailarín que tocaba el violín dijo, bueno, todos ustedes vengan a la Loma de la Zarza, parrilla esta noche. Vamos a entrar allí y vamos a tocar el rock and roll, o lo que era. Ella se inclinó. Le tiró un beso y dijo, adiós, cariño. Dijo, estaré allí. Yo solo me quedé allí y esperé y pensé, pobre muchacha, ¿ven? Es una vergüenza. Era una muchachita bonita. Esperé un poquito y ella dijo, oh, perdóneme. Ella dijo, ya venía con el dinero, ustedes saben. Ella dijo, sencillamente me gusta bailar mucho. El hermano Branham imita la manera como ella pronunció la palabra bailar, con acento inglés, de Inglaterra, alardeándose. Así que ella dijo, sencillamente me gusta bailar tanto. Ella dijo, que no sé qué hacer. Ella dijo, yo sencillamente pierdo. Yo dije, me fijé en eso. Y así que yo dije, muchas gracias. Y me fui. 46. Y no había pasado sino un ratito, cuando recibí más órdenes y salí. Y había un lugar allá donde alguien subió y cambió los alambres en un medidor y lo puso a funcionar sin marcar.
y alguien allí adentro estaba planchando. Bueno, si ellos hubieran cortado un alambre y pasara por allí un voltaje de 2300 voltios, hubiera matado a la mujer con su plancha en la mano. Así que tuve que subir y cortar esos pedacitos para que ellos no los pudieran poner directos de esa manera. Así que los corté, me bajé y el doctor Brown venía por la calle. Él dijo, hola, Billy. Y yo dije, hola, doctor Brown. ¿Qué cosa? Es un hombre amabilísimo, un predicador metodista. Y él dijo, ¿cómo le va esta mañana? Yo dije, bien, bien. Y él dijo, ustedes bautistas verdaderamente están disfrutando un buen momento allá, ¿no es así? Yo dije, oh, sí, señor, estamos disfrutando. Él dijo, ¿cómo consigues ese grupo que tienes allá que asista cada domingo en la noche, Billy? Yo dije, les doy píldoras. Él dijo, ¿qué clase de píldoras? Yo dije, gospel, de la palabra en inglés, gospel, evangelio, pero dándole un sentido impropio, píldoras del evangelio. Y yo dije, y así que, oh, él dijo, tú no has perdido ninguna de tus ideas sureñas. Yo dije, no, no, eso es correcto. 47, él dijo, ¿sabes qué, Billy? Él dijo, el otro día, yo tengo 500 miembros en aquella iglesia de allá. Y él dijo, y yo envié 500 tarjetas para hacer que esas personas prometieran que cada año vendrían 6 meses a la escuela dominical. En un año ellas se registrarían 6 veces. En ellas se registrarían que vendrían por 6 meses en un año. Y dijo, ¿sabes cuántas respondieron? Yo dije, no tengo la menor idea, hermano Brown. Ahora, él era un hombre fino, sí, señor, un verdadero hombre, creo yo. Y yo dije, yo no creo que él tenía el Espíritu Santo, no, señor, yo no creo. Pero lo que quiero decir es que yo creo que lo que él predicaba, lo creía. Y él fue verdadero hasta donde llegó. Como el hombre de color que estaba comiendo sandía, él dijo, se comió una rebanada de ella y dijo, ¿qué de eso, Moisés? Él dijo, eso estaba bueno, pero ¿hay más de eso? Y de esa manera es, ¿ven ustedes? Así que estaba bien hasta donde él llegó, pero él no llegó muy lejos. Así que entonces yo dije, ¿cuántos contestaron, hermano Brown? Él dijo, 2 contestaron el domingo pasado. Él dijo, ¿qué piensas tocante a eso? Yo dije, bueno, eso está bastante mal, hermano Brown. 48, yo dije, ¿sabe qué, hermano Brown? Yo le quiero contar a usted algo que sucedió hace un rato. Yo dije, yo estaba allá en New Albany. Yo estaba en Jeffersonville en ese momento. Yo dije, yo estaba en New Albany, solo 3 millas, 4.8 kilómetros al sur. Yo dije, y yo le estaba desconectando el servicio allá a una persona que no pagó su cuenta. Fui allá y toqué la puerta. Y le dije a él tocante a la muchacha. Y yo dije, esa muchacha estaba tan alborotada que cruzó la sala después de hablar conmigo. Y esa música tuvo tal efecto en ella, al grado que cruzó la sala diciendo tutli, tutli, tutli. Y le tiró un beso a ese Clayton McMitchell, o como se llame, del lugar de la zarza parrilla, o donde él iba a estar. Yo dije, ¿piensa usted que alguien le va a tener que hacer que ella firme una tarjeta para que vaya allá el sábado en la noche? Él dijo, bueno, no. Yo dije, ella empeñaría lo que, esa poca ropa que traía puesta. Ella iría allá, correcto. ¿Por qué? Yo dije, porque en ella estaba un espíritu de baile. Y yo dije, ahora, hermano Brown, usted perdone mi ignorancia y no piense que le estoy tratando de decir algo, pero yo le quiero decir algo ahorita, ¿ven? Yo dije, él, si esa gente amara a Dios como esa mujer ama bailar, ellos estarían en la iglesia. Usted no tendría que firmar ninguna tarjeta para que fueran allá. Y ahí es donde está, hermano. La iglesia ha perdido su celo, su amor por el evangelio,
por el poder, por el Espíritu Santo, lo ha perdido. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? 49. Me recuerda de un hombre muriéndose en los escalones de la puerta del doctor cuando el doctor tiene el remedio para su enfermedad. Es la misma cosa, correcto. Si un hombre tiene una enfermedad y el doctor tiene una toxina para esa enfermedad y el hombre llega allí y rehúsa tomar la medicina del doctor, entonces, si el hombre muere allí en los escalones de la puerta del doctor, ¿pueden ustedes culpar al doctor? ¿Pueden ustedes culpar a la toxina? ¿De quién es la culpa? De él mismo. Correcto. No puede culpar al doctor. Él tiene la toxina. Él está dispuesto a darla. No pueden culpar la toxina. La ciencia la ha encontrado para la enfermedad. Así que si él muere en los escalones de la puerta, no culpen al doctor. Eso es exactamente correcto. Es la misma cosa hoy día. La gente se está muriendo de pecado allí mismo en las bancas. No es porque no tenemos toxina. No es porque no tenemos médico. Es porque la gente no la quiere tomar. Amén. Párrafo 50. Y pensar que él pudiera inmovilizar su brazo. Es una cosa peligrosa no hacer eso. Ustedes lo deberían hacer. Es peligroso si ustedes no lo hacen. Si hubo un tiempo que no tuvimos mucha toxina, la gente moría de difteria, pero ellos obtuvieron una toxina para ella, para la polio, la toxina de Salt. Eso está bien. Yo aprecio mucho eso. Yo creo que si un hombre fuera más humilde, usted dice, hermano Branham, ¿cree usted en sanidad divina? Todo eso es sanidad divina. Cada porcioncita de eso es sanidad divina. Yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Sí, cada porcioncita de eso es sanidad divina. Si los hospitales y cosas como esas no es la... Díganme, ¿dónde ha habido un solo doctor que ha podido sanar una enfermedad? O dígame, ¿dónde ellos han obtenido una medicina que curará una enfermedad? Yo fui entrevistado en la clínica Mayo. Ustedes lo leyeron en Selecciones y demás. Tocante a Donnie Martin, que fue sanado. Ellos me llamaron y dijeron, nosotros no reclamamos ser sanadores, señor Branham. Únicamente reclamamos asistir la naturaleza. Hay un solo sanador. Ese es Dios, seguro. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Bálsamo en Galaad. Mensaje predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 18 de febrero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Edith, Dios le bendiga, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Bálsamo en Galaad. Párrafo 51. Yo estaba predicando sobre eso en una ocasión y alguien dijo, entonces, ¿qué de la penicilina, hermano Branham, que se aplica para un mal resfriado? Yo dije, bueno, es igual que si usted tuviera su casa llena de ratas y pusiera un veneno para matar las ratas. Eso no parcha los hoyos. Yo dije, la penicilina únicamente mata los microbios. No crea las células sanguíneas y cosas. Dios es el único creador que puede crear células sanguíneas y el calcio. Y el doctor inmoviliza el brazo, él no lo sana. Pero si yo, usando la manivela para arrancar el motor de mi automóvil, me quiebro mi brazo y voy al doctor y digo, doctor, sane mi brazo rápidamente. Voy a terminar de hacer arrancar el motor de mi automóvil. Él no lo puede sanar. Él solo reduce la fractura mientras que Dios la sana, correcto. Él solo asiste a la naturaleza. Dios es el sanador. Así que únicamente hay unos remedios y esos están bien. Y si ustedes no toman esos remedios, entonces es peligroso. Bueno, usted dice, ¿cree usted entonces en sanidad divina? Bueno, escucha, hermano. Constantemente oro cada día y noche
para que ellos encuentren algo para el cáncer. Mire a la pobre gente. Todo, ninguna cosa buena pudiera venir a menos que provenga de Dios. Correcto. ¿Qué haríamos hoy día si no tuviéramos esos lugares? Yo sé que cuando primero empecé entre la gente pentecostal, ellos algunos me cerraron la puerta, pero ustedes vieron que lo que Dios hizo, Él sencillamente siguió adelante. Él me amó y los dejó que siguieran de todas maneras. Él sana a pesar de todo. Así que no tomé ninguna, no importa. Sí, seguro, toda sanidad es de Dios. Yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Amén. 52. Yo he dicho en muchas ocasiones que si me cortara mi mano aquí, ellos no tienen una medicina en el mundo que pudiera sanar esa cortada de cuchillo. No hay una sola. Si sanara una cortada de cuchillo allí, sanaría una cortada de cuchillo en mi saco o en este escritorio. Ustedes dirán, la medicina no fue hecha para su saco o su escritorio. Fue hecha para su mano. Muy bien. Yo me corto la mano con un cuchillo y caigo muerto. Ellos me llevan al depósito de cadáveres y embalsaman mi cuerpo con un líquido que me hará que me vea natural por 50 años. Ellos me dan una inyección de penicilina cada día. Le ponen mertiolato y mercurio cromo y lo suturan. Los doctores vienen de Alemania y me dan baños de vapor y todo lo demás que ellos quieran. Esa cortada está exactamente como estaba cuando me la hice hace 50 años. Ahora, si la medicina sana el cuerpo humano, ¿por qué no la sana? Bueno, ustedes dicen, usted no tiene vida. Entonces la medicina no es el sanador. La vida es el sanador. Entonces díganme, ¿qué es vida? Y yo les diré, ¿quién es Dios? Dios es vida, exactamente correcto. 53. Miren, la medicina es peligrosa tomarla, pero se las pudieran arreglar sin tomar la toxina del doctor, pero no se las pudieran arreglar sin tomar la toxina de Dios, su bálsamo. No lo pueden hacer. De seguro ustedes no lo pueden hacer. Y entonces, ¿cómo encuentran ellos la toxina? Bueno, algunos científicos leen de muchas cosas y ellos las hierven juntas y las ponen en tubos de ensayos y demás y las hierven. Después de un tiempo, cuando ellos piensan que la obtuvieron, la inyectan en un conejillo de indias. Y si él lo sobrevive, entonces ellos se lo inyectan a ustedes, correcto. Y ustedes saben, la medicina mata a algunas personas y ayuda a algunas otras. La penicilina ha matado a tantos como ha ayudado, correcto. Yo estaba leyendo el otro día que una enfermera me había tomado penicilina, que había tomado penicilina por los últimos 15 años o más, y tomó una dosis y la mató instantáneamente, ¿ven? Ahora, ¿ven ustedes? Mata a algunos y ayuda a otros. Porque no toda la gente está hecha como los conejillos de India. Así que vemos que esa es la razón que ayuda a algunos y mata a otros, correcto. Pero la toxina de Dios ayuda a todos. Es una cura, no es un remedio, es una cura, correcto. 54. Ellos dicen que el asesino número uno es el ataque al corazón. No, yo difiero con ustedes. El asesino número uno es el problema del pecado, la incredulidad. Ese es el asesino número uno. Oh, sí, ustedes saben, la gente dice, yo sencillamente no puedo dejar de fumar, yo sencillamente no lo puedo dejar. El hombre dice, yo no he sido verdadero a mi esposa, hermano Branham, pero sencillamente no puedo renunciar a eso. Una sola mujer no es lo suficiente para mí. Y por el otro lado, una mujer dice, oh, yo no sé, hermano Branham, yo empecé a salir cuando era una jovencita. Yo sencillamente no puedo renunciar a eso. Y esto está destrozando mi hogar. Yo, ¿sabe qué? Es porque ustedes no se toman la toxina. Eso es todo. Ustedes sencillamente la rehúsan tomar. Nosotros tenemos la cosa que mata eso. Tenemos la cosa que hace que ustedes vivan decente para su esposa. Tenemos la cosa que quita el deseo de los cigarrillos de ustedes. Tenemos la cosa que quita el deseo de ustedes. Pero ustedes la rehúsan tomar. Eso es todo. Ustedes no se toman la toxina. Ustedes temen por su posición social. Le temen a ese nuevo nacimiento. 55.
Ustedes saben, el nuevo nacimiento es lo que la gente quiere eludir. Ellos quieren eludir el asunto. Así que el diablo lo parcha. Dice, cuando ustedes creen es cuando ustedes nacen de nuevo. Eso no es correcto. Escuchen, cualquier nacimiento, como dije antes, cualquier nacimiento es un desorden que da asco. A mí no me importa en dónde sea. Si es en una porqueriza, da asco. Cuando nacen un montón de cerdos allá, es una cosa horrible. Si es allá en el campo, cuando nace un becerro, es una cosa horrible. Es un desorden que da asco. Si es en un cuarto decorado de rosa en el hospital, todavía es un desorden que da asco. Y el nuevo nacimiento es un desorden que da asco. Pero ustedes tienen que tener esa cosa que da asco para producir nueva vida. Amén. Ese es el problema con la gente hoy día. Ellas tienen miedo que se les lavará la pintura de su cara y les hará que se enmienden. Pero no se la quieren tomar. Y Dios les va a preguntar a ustedes algún día, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Hay toxina, hay bálsamo en Galaad, hay médicos aquí, allí. Pero la razón es porque la gente no se quiere suscribir a este médico. Ellos quieren una aspirina en su lugar. Ellos no quieren que se diagnostique el caso. Cuando usted va al doctor y le dice, ¿qué cosa? Estoy enfermo, mi estómago me está doliendo, mi cabeza me está doliendo. Si él quiere deshacerse de usted, bueno, la primera cosa que él hace, él le da una pequeña fórmula que contiene algo de aspirina y lo despide usted. Ese no es un doctor. Él está tratando de deshacerse de usted. Un verdadero doctor examinará ese caso hasta que él encuentra la razón y luego empieza a trabajar desde ahí. 56. Es la razón que vienen aquí muchos que no son sanados en estos servicios, así llamados servicios de sanidad. Uno entra allí a la fila de oración y observa ese discernimiento. Va y busca esa cosa hasta que encuentra la causa de ella. Cuando uno encuentra la causa, esto es lo que es. Ustedes están haciendo esto, ustedes están haciendo eso, viviendo inmoralmente y cosas así. La gente viniendo a la plataforma. Ustedes lo han visto en las reuniones. ¿No lo han visto? Levanten sus manos si ustedes han visto al Espíritu Santo que discierne esas cosas y les dice de esos pecados. Los hombres viniendo infieles a su esposa y cosas así. ¿Ha fallado alguna vez? Siempre es la verdad. Usted les pudiera derramar aceite en sus cabezas y patear el suelo y gritar y temblar y tener escalofríos y todo lo demás. Ese demonio se quedará allí, pues él tiene derecho de quedarse allí hasta que usted confiese ese pecado y lo enmiende y permita al Espíritu Santo que entre. Aleluya. Regresen a Pentecostés. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? Seguro que sí hay, pero la gente no quiere la medicina. Ellos no quieren la toxina de Dios. Eso es todo. Oh, sí, ellos, hay bálsamo en Galaad y hay un médico allí, pero la gente no quiere escuchar al médico. Sí, le tienen miedo al nuevo nacimiento. Hubo un tiempo cuando la toxina, aún para el pecado, no era muy exacta, porque era de corderos y de palomas y ganado y demás. Pero ahora es mejor. Ha habido algunos cambios. 57. Ustedes saben. Como dije, cuando los doctores quieren probar su toxina, ellos la aplican en un conejillo de indias y ven cómo él reacciona. Pero ustedes saben, cuando Dios trajo su toxina aquí, él no la puso en un conejillo de indias. Él la puso en su hijo, en él mismo. Él mismo se hizo un cuerpo. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Él le hizo sombra a la Virgen María y él mismo se creó un cuerpo. Cambió su forma de Dios Jehová a un hombre aquí en la tierra para él mismo expresar el cuerpo. Y él no se la aplicó a un conejillo de indias. Y yo quiero aclarar algo de esa doctrina social que dice que él solo era un profeta. Él no se la aplicó a un profeta. Él se la aplicó a él mismo. Cualquier doctor que es bueno probará su propia medicina y verá si funciona. Jesús se la aplicó a él mismo. Él fue bautizado en el Jordán con el Espíritu Santo.
Juan dio testimonio que vio al Espíritu de Dios como una paloma que descendía sobre él, una voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia en habitar. Ellos lo observaron. Cuando él fue tentado, la toxina surtió efecto. Cuando él fue golpeado en la cara, surtió efecto. Cuando él fue provocado a ira, él no respondió. Cuando le pusieron un trapo en la cabeza cubriendo su rostro y le golpeaban la cabeza con un palo y decían: si tú eres un profeta, dinos ahora quién te golpeó. La toxina surtió efecto. Cuando ellos tirando de la barba, se la arrancaban de su cara y le escupían, y los soldados borrachos hacían esfuerzo para expectorar y le escupían su rostro y le arrancaban manos llenas de barba. Surtió efecto. En el Calvario surtió efecto. Aleluya. En la hora de muerte surtió efecto. Cuando él murió, surtió efecto. Cuando su alma descendió al infierno, surtió efecto. Pero en la mañana de Pascua probó que era Dios. La toxina que él da es vida eterna. ¿Cómo la pueden ustedes mantener en el infierno? ¿Cómo la pueden ustedes mantener en cualquier otra parte? Las puertas del infierno, la muerte y el sepulcro no la podían detener. Él resucitó al tercer día y probó que la toxina era auténtica. Amén. Él resucitó. Oh, cuando ellos lo vieron resucitar, los profetas murieron y fueron enterrados, pero Jesús resucitó. La toxina de Dios había descendido como una paloma de lo alto. Vino sobre su propio hijo y él vivió una vida pacífica. Anduvo por allí sin ser un exhibicionista, una persona bien conocida en alguna parte. Todo vanidoso. ¿Ven lo que yo puedo hacer? Él mismo se escondió y se refrenó y se alejaba de la gente y demás. Fue llamado todo lo que podía ser llamado. Y el ministro, él ministró a los humildes y los enfermos, a las prostitutas y todo lo que había. Surtió efecto. En toda tentación surtió efecto, y en la muerte surtió efecto, en la vida surtió efecto, en la muerte surtió efecto, y lo probó en la resurrección, que era vida eterna. Esa es la propia vida de Dios. La palabra eterno proviene de la palabra griega zoe, lo cual significa la propia vida de Dios está en él. Y cuando ustedes reciben el Espíritu Santo, es vida eterna, y la propia vida de Dios está en ustedes. Ustedes no pueden morir tanto como Dios no puede. Él mismo se separó. Cuando él descendió en el día de Pentecostés y él mismo se repartió en lenguas de fuego, esa columna de fuego se dispersó por toda la iglesia y se asentó en cada uno de ellos. Dios mismo se repartió entre su iglesia. Gloria. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre. El Padre en mí y yo en vosotros. Amén. Eso es Pentecostés. Esa es la verdadera bendición. La toxina surtió efecto. Sí. 59. ¿Y qué sucedió? Después que todos ellos vieron que ese era el mismo Jesús, Tomás dijo: yo tengo que meter mi mano en su mano y en su costado. Entonces él dijo: Señor mío y Dios mío. El resto de ellos lo vieron, ellos lo creyeron. Él dijo: ¿les gustaría ser inoculados, amigos? Dijeron: sí, queremos algo de esa inoculación también, porque queremos resucitar también en el día postrero. Él dijo: les voy a decir lo que hagan. Vayan a la ciudad de Jerusalén y dejen de predicar, dejen de cantar, dejen de testificar. Pero suban allá a la ciudad de Jerusalén y esperen, porque yo les voy a enviar toda una tanta de ella del cielo. Y cuando llegó, no fue un predicador diciendo: mire, póngase de pie y venga al altar y los vamos a rociar con agua, con un salero y demás. Ni tampoco vino por el camino un sacerdote con su cuello volteado al revés y dijo: saquen su lengua, vamos a tomar la Santa Eucaristía. Y él se bebió el vino. Ellos sustituyeron todas esas cosas. Esa es doctrina del hombre. 60. Pero cuando él envió la toxina, de repente allí vino un estruendo del cielo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y Dios inoculó a 120, la toxina entró en ellos, la vida eterna, un montón de cobardes. Ya no eran cobardes. Ellos salieron por las ventanas, por las puertas y por donde quiera, a la calle, y se estaban tambaleando. Escuche, mi hermana católica, la bendita Virgen María estaba con ellos, ella siendo la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios no le permitió que fuera al cielo hasta que subiera allá y recibiera el Espíritu Santo y actuara como el resto de ellos, tambaleándose como si estuviera borracha, ¿cómo va a llegar usted al cielo con algo menos que eso? Piense en eso, usted, mujer metodista, que piensa que porque usted pertenece al grupo de la baraja y ustedes bautistas, que han sido bautizadas en agua y piensa que eso lo concluye. Y usted, iglesia, la así llamada iglesia de Cristo, y el resto de ustedes, y ustedes adventistas, con el séptimo día, ustedes pentecostales, solo uniéndose a la denominación, ¿cómo van a llegar al cielo con algo menos que el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo van a entrar ustedes si no están inoculados? Ustedes tienen que tener la misma cosa, correcto. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Bálsamo en Galaad, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 18 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 61 al 67. Hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este grandioso mensaje, Bálsamo en Galaad, del año 61-18, párrafo 61. Si todos ellos estaban tambaleando como hombres borrachos, ellos estaban allí riendo de ellos, diciendo, estos hombres están llenos de mosto. Finalmente se paró un predicadorcito en una caja de jabón o en un tronco. No tenía educación, no podía escribir su nombre. Él no había estado en alguna de nuestras escuelas, pero él dijo, varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto sea notorio, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es eso, hermano, si esto no es eso, yo me quedaré con esto hasta que eso venga. ¿Qué sucedió? Ellos se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿cómo podemos ser inoculados? ¿Hay más bálsamo en Galaad? ¿Hay algún médico allí? Sí, ellos tenían bastante bálsamo. Ellos tenían un médico. Les gustaría saber cuál era su nombre. Ellos lo llamaron a él doctor Simón Pedro. Sí, tomemos un médico aquí. Para decirle la verdad, él tiene las llaves del reino, él tiene un médico, tenemos bastante bálsamo, ¿qué podemos hacer? Y Pedro, poniéndose en pie, en medio de ellos, les dijo, les voy a escribir una prescripción, y será para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, aleluya, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, amén, amén. Será una prescripción eterna. Y él dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén, amén. ¿Cuánto tiempo va a durar esta prescripción? Mientras Dios esté llamando. Todavía es el mismo Espíritu Santo. Amén. Párrafo 62. Ahora, miren, si su doctor les escribe a ustedes una prescripción, más vale que ustedes se la lleven al farmacéutico correcto, porque si ustedes se la llevan a algún farmacéutico charlatán que no lee esa prescripción correctamente, él pudiera matar al paciente. Yo pienso que eso es lo que ha sucedido. Tenemos muchas iglesias formales y muertas. Ellas no están usando la prescripción. Eso suena rudo, pero es la verdad.
Ahora, ese doctor diagnostica el caso. Él sabe exactamente lo que se necesita. Tanto de veneno para matar el microbio, tanto de antídoto para contrarrestar el veneno, evitando que los mate a ustedes. ¿Ven? Y si ustedes le quitan todo el veneno de ella, entonces, ¿qué hará eso? No le ayudará al paciente ni una pizca. Si ustedes le quitan todo el antídoto, van a matar a su paciente con el veneno. Así que es mejor que ustedes consigan un verdadero farmacéutico que sepa cómo leer esa prescripción para decirles qué hagan. No metan mano en esa prescripción. El problema hoy es que han habido demasiada gente metiendo la mano en ella. Déjenla de la manera que es y tómensela. Medicina, aleluya. Párrafo 63. Metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, pentecostales, fríos y formales. El resto de ustedes, hay bálsamo en Galá y hay médicos aquí, aleluya. ¿Cuál es el problema? Hay bastantes de ellos que destruirían todo pecado y toda. No hay bálsamo en Galá. Seguro que sí hay. Hay médicos allí, bastantes de ellos. Ellos los enseñarán exactamente de la manera que está escrita allí. No solo vayan y tomen en su carta y digan, la cambió de la metodista a la bautista. Oh, qué cosa. Y se paran y toman un salero con agua y lo rocian a usted con eso. Y dicen, todo está terminado, hermano. Le damos la diestra de compañerismo. Y 6 meses de prueba. Tonterías. Pedro dijo, arrepentidos cada uno de vosotros, arrepiéntase, desen la vuelta completa, ¿correcto? Bueno, ustedes dicen, pero hermano Branham, cuando yo llevé mi carta, bueno, yo le pregunté tocante a eso, yo leí en la Biblia, pero ellos dijeron, oh, eso fue hace mucho tiempo, ellos no reciben eso. ¿Qué dijo el doctor? Él dijo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a toda criatura. ¿Qué tan lejos? Por todo el mundo. Todo no se ha alcanzado. ¿Cuánto va a durar? Hasta alcanzar todo el mundo. ¿Qué sucederá? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos bálsamo en Galá, tenemos médicos, pero la gente sencillamente la rehúsa tomar. Dios va a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no lo hiciste? En el día del juicio, párrafo 64, miren, hemos derramado la medicina esta semana todo duro como la supe derramar y tan directa como la supe traer. Ahora, si ustedes no la reciben, entonces Dios va a decir, ¿por qué? Algún día la Biblia va a quedar cerrada sobre el púlpito y el predicador va a tocar, orar su última oración. El toque de la corneta morirá. Y el sol se pondrá por última vez sobre la loma. Luego Dios le va a preguntar a ustedes que den una razón. Cuando los que rechacen el mensaje, se les pida que den una razón. ¿Qué entonces? Cuando ese gran libro se abra, ¿qué entonces? Cuando los que rechacen este mensaje en esta noche, se les pida que den una razón. ¿Qué entonces? Ustedes han asistido a este avivamiento y Dios ha hecho para ustedes todo lo que está en el libro. Lo ha probado. Mientras ustedes vivan, la gente ha recibido el Espíritu Santo. Ellas han sido llenas con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, perdón. Jóvenes y ancianos, ellos se han arrepentido de sus pecados. Ellos tienen gozo en su corazón. Hemos visto la sanidad divina manifestar. La gente con problema de corazón y diferentes enfermedades sanadas. Hemos visto al ángel de Dios descender y recorrer el edificio. Como dije que sería justo antes de la venida del Señor.
discerniendo los espíritus y cosas así. Voces proféticas salieron, la gente habló en lenguas y profetizó y vindicó la palabra desde atrás para adelante. Ustedes lo han visto y han participado. ¿Cuál es el escogimiento esta noche? ¿Olivo o el santo cielo? Se le va a pedir que den una razón algún día. ¿Qué entonces? Párrafo 65. En una ocasión hubo una anciana aquí en el país que se estaba muriendo. Ella se estaba muriendo de hambre, demasiado pobre. Así que alguien le informó a las autoridades, a una organización caritativa, y ellos fueron donde esta mujer. Y ellos le dijeron, venimos a investigar su caso y queremos saber qué es lo que le pasa. Dijo, no tiene usted familiares. Ella dijo, yo tengo un hijo encantador. Dijo, ¿dónde? Dijo, él es un hombre de negocios. ¿Dónde está él? Él está en la India. Bueno, dijo él, ¿es él un hombre de negocios? Dijo, sí. Así que dijo, ¿por qué no le envía algo a usted? Dijo, ¿cuánto tiempo ha estado él allá? Dijo, como unos 10 años. Dijo, oh, él es un hombre de negocios muy próspero. Dijo, bueno, ¿por qué no le ayuda a usted? Dijo, sencillamente no le puedo pedir a él. Sencillamente no lo puedo pedir, puedo hacer. Él es un muchacho tan dulce. Dijo, sencillamente no le puedo pedir a él eso. Y dijo, yo le escribo y él me escribe las cartas más dulces que cualquier muchacho le pudiera escribir a su madre y me dice cuánto me ama. Pero dijo, pero sencillamente no le puedo pedir a él eso. Y dijo, bueno, usted le debería decir a él, dijo, sencillamente no lo puedo hacer. Decirle a mi propio hijo que yo estoy muy pobre y cosas. Dijo, sencillamente no lo puedo hacer. Pero dijo, él me envía las fotografías más bonitas que yo jamás había visto en mi vida. Y dijo, bueno, ¿qué clase de fotografías? Dijo, oh, pequeñas fotografías bonitas, cuadradas, como así de grandes. Dijo, permítame ver una. Dijo, ¿dónde las tiene usted? Ella dijo, las guardo en mi Biblia. Así que la anciana madre fue y cogió la Biblia y las empezó a sacar y sacar. Y el investigador las miró y eran una mujer rica. ¿Qué eran? Ellos eran giros bancarios de la India. Ellos tenían fotografías bonitas en ellos. ¿Dónde las encontró ella? En su Biblia. Ella era rica y no lo sabía. ¿Dónde las encontró ella? En su Biblia. Ustedes no tienen que actuar como el mundo. Ustedes no tienen que andar todos deprimidos. Ustedes son ricos. ¿Dónde las encuentran? En la Biblia. Ustedes solo las miran y piensan que solo es un libro de fotografía o alguna cosa como revistas de historias verdaderas. Pero no es eso. Es la palabra de Dios. Ustedes son ricos. Soy el hijo de un rey. El hijo de un rey. Como Cristo bendito sol. Soy el hijo de un rey. Mi padre es un rey. Muy rico. Sin par. Él tiene caudales inmensos doquier. Soy su oro y diamantes no puedo contar. Tesoros que nadie podrá contener. Cántenla. Soy el hijo de un rey. El hijo de un rey. Con Cristo bendito soy. El hijo de un rey. Párrafo 66. Inclinemos nuestros rostros. No hay bálsamo en Galá. No hay médico allí. ¿Por qué pues mi iglesia todavía actúa de esa manera que actúa? ¿Por qué mi iglesia continuamente se aleja de mí? ¿Es porque no hay bálsamo en Galá? ¿Porque no hay médicos para que diagnostiquen su caso y les digan que están errados? No, nosotros tenemos médicos, tenemos bálsamo, pero la gente no lo quiere. Yo primero empecé a culpar a los pastores, pero me vine a dar cuenta que no importaba cuánto yo lo predicara, ellos no se movían de todas maneras. Oh Dios, pudiera ser que no sea el pastor, pudiera ser la congregación, correcto. Si ustedes lo quieren, hay bálsamo en Galá. Párrafo 67 para terminar. ¿A cuánto les gustaría venir al gran médico esta noche para que todos sus pecados les sean quitados y tengan gozo indecible y lleno de gloria en su corazón? Levantaría su mano y diría, ore por mi hermano Brandon. Dios la bendiga, señora, que está por acá. Dios la bendiga, jovencito. Dios lo bendiga allá atrás. Dios lo bendiga.
Allá arriba, eso está muy bien. Oh, seguro. Dios lo bendiga a usted por aquí, señor. Allá en el balcón, quisiera usted que el gran me... Dios lo bendiga. Sí, señor. Yo vi su mano por aquí a mi derecha. Quisiera... Y esta señora aquí, Dios lo bendiga a usted. Jovencita, es una gran decisión que la hiciste. No hay bálsamo en Galá, no hay médico por allí. ¿Por qué pues mi pueblo todavía se está revolcando en pecado? ¿Por qué todavía ellos están entontecidos con las cosas del mundo? No hay suficiente satisfacción en mi evangelio para encargarme de todo anhelo que ellos tengan. Hay suficiente gozo cuando ellos me reciben. No les doy suficiente gozo y amor que les quitaría todo el amor del mundo de ellos. Yo dije, ustedes saben, si ustedes aman al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Hay suficiente gozo en servir a Dios que los aparta de las cosas del mundo. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la enfermedad del pecado de la hija de mi pueblo? Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 68. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Bálsamo en Galá. Servicio realizado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 18 de febrero del año 1961. Vamos a darle gracias por este maravilloso compañerismo y por su palabra. Muchas gracias, Padre Eterno. Hebreos 13:8, Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, el tener este tipo de compañerismo con nuestros hermanos, Padre. Daniel quiso ver estos tiempos. ¿Cómo es que cuando la ciencia se aumente, oh Padre amado, entonces tenemos estos sistemas tecnológicos que nos podemos contactar y tener este glorioso compañerismo, Padre? No solamente eso, tu palabra abriéndose cada día más, Señor, ese bálsamo en Galá debe estar en cada uno de nosotros, Señor, pero palabra, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, que si tú nos permites, Señor, aún estar con vida el día de mañana, regresaremos contentos, alegres, y felices, Señor, porque es tu palabra que nos da vida, oh Padre. Muchas gracias, Señor, los hermanos y hermanas. Juntamente te decimos gracias, Padre amado, por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Cumplimiento de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro. Profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias, Padre. Guíanos, Señor, en cualquier momento. Envía a tus ángeles, Señor, para que nos velen como siempre lo has hecho, Padre. Pese a las tantas circunstancias, Señor, que tiene cada uno de vosotros, Señor, tú estás al frente, batallando, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. En todo nuestro camino. Porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro camino. Porque en